Hola, hola a todos. Vamos a empezar en un momento. Denme nada más unos segundos y ahorita empezamos. Perdón, estoy teniendo fallas técnicas, pero ya, ya casi. Um, si van a ver este video después, cuando esté listo acá, voy a poner en la, en el chat la hora en la que empieza, ¿va? No me tardo, denme un momentito, perdón. Estamos completamente en... Vivo. Mi agua casi se cae. Estuvo muy cerca de caerse mi agua. Sobre todo porque no la había cerrado bien. Um, esto, esto es un buen presagio. Quiere decir que es un buen día. Es un buen día. Es un buen día. Ok. Dios mío, estuvo... Eso pudo haber sido muy malo, de hecho. Ok. Eso pudo haber sido muy malo, así que estoy bastante... Um... Pudo haber sido un stream de como, como limpio aquí, pero bueno, en fin. ¿Qué tal, qué tal a todos? A ver, déjenme los saludo bien como debe ser, ¿les parece? Hola, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? A todos que están, a ver quiénes están por acá: Está Fer, Edwin, Kobex, Hagrid Watson, un gusto verte por acá. Hagrid, Leo, este muy mágico, Andisaurio, también un gusto verte por acá. Tank, también un gusto verte por acá. Eh, hola, hola a todos chicos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Raúl, Mar, hey Ezequiel, Cedrup, ¿qué tal? A mi moderador del Discord, hola Carlos, Christopher, Snyder, Edward, Abby, Leo, Jorge David, Axel Vázquez, ah, y de nuevo... Fabián Soto, de nuevo por acá, perfecto, a español, tenemos español, <laughs> hablándome en japonés, ok, genial Y Robin Andrés, Emma Daní, Nelson, Chelsan, obviamente aquí a Chelsan, Chelsan, corazoncito, corazoncito Jessica, Goods, Danisa, Francisco, hola a todos, qué tal chicos, qué tal, qué tal, cómo están, cómo están, bienvenidos el día de hoy eh, Bueno, uh, hola, hola a todos, espero que estén muy bien el día de hoy, creo que yo, según yo se escucha bastante bien uh, La música no debería interferir demasiado, tampoco entonces estamos eh, genial. Me acabo de dar cuenta que se cayó mi libro. No me había dado cuenta que mi libro se había caído de un momento. Vamos a ponerlo por acá. Eh, digo, ¿por qué no, no? ¿Por qué no? Vamos a poner el librito por aquí. Déjame ver si lo puedo acomodar. Bien, perfecto. No, yo estaba completamente listo, ¿eh? O sea, no. Esto no es para... <laughs> estaba yo completamente listo y preparado. Ok. Ahí está. Perfecto. Listo. Ok. Entonces, bueno, eh, para los que vieron de qué se, se va a tratar el, esto el día de hoy, uh, vamos a tener tres directos esta semana, ¿de acuerdo? Vamos a tener dos, tres directos completamente. El primer directo que vamos a tener es el día de hoy. Vamos a ver, déjenme ver cuántos videos preparé. No estoy seguro cuántos videos preparé, déjenme ver. Según yo, me parece que eran como cuatro videos. Creo que sí. A ver, déjenme ver. En efecto, son cuatro videos que tengo listos. Déjenme ver nada más que si sí funcione esto. Déjenme pongo... Los voy a poner ustedes por acá. Déjenme minimizar esto. Y vamos a hacer una prueba rápida con este video. Nada más quiero que sí se vea. Lo probé antes, pero se veía bien. Pero déjenme ver. Perfecto, sí se ve ahí, ¿no? Ok, genial. Va, muy bien. <laughs> Entonces, uh, déjenme muevo el micrófono un poco para que. Ahí está, creo que este ve un poquito mejor, ¿verdad? Listo. Ahora, lo malo de ponerlo acá es que no puedo leer bien el chat, así que voy a tener que moverlo para acá, yo creo mejor. Eh, sí, creo que aquí está mucho mejor para poder leer el chat. Perfecto, va. Bien. Hey, ¿Qué tal, Samuel Penagos? Un saludo, un saludo, ¿qué tal, qué tal? ¿Cómo están? Ok, entonces, uh, aún no vamos a empezar. Quiero nada más saludarlos a todos, decirles estoy eh, muy contento muy contento en este momento ya llegamos casi a 497 mil uh, suscriptores en el canal de verdad que les agradezco muchísimo como no tienen ni idea se me hace una cifra muy loca o sea se me hace muy al, eh... el canal lo empecé básicamente hace tres años casi casi exacto tres años y no nunca pensé que fuera a hacer algo más allá de algo que con lo que iba a ayudar a mis este a mis alumnos en las clases, ¿no? Y ahora en este momento ni siquiera estoy dando clases. Es, ha cambiado bastante, ¿no? Entonces, pues, eh, les agradezco mucho el crecimiento que ha tenido el canal. Muchas, muchas gracias. Y, este, y esperemos que, que, pues, que lleguemos a más personas, ¿no? Um, y hablando de esto, quiero compartirles algo que me ha pasado mucho últimamente. He estado leyendo eh, a, a algunos comentarios... Ya, fíjense que ahora los comentarios hate que, que me llegaban antes al canal, era como uno o dos al día, se han visto reducidos, ¿eh? Ahora son como uno o dos cada dos o tres días aproximadamente. Entonces, siento que, siento que algo estamos haciendo bien en, en, en ese aspecto. Hmm. Me hice mi cafecito, perdón. Y este... Déjeme, le quito la cuchara. Bueno. Y lo que les quería decir es que también entre esos comentarios así de hate que he recibido... Eh, muchas veces es un comentario de Ah, estás repitiendo lo mismo, ¿no? Estás este, diciendo otra vez lo que todo el mundo ya sabe del input comprensible, ¿no? Ah, otra vez hablando de esto que todo el mundo hace. Otra vez la misma cantaleta de que la inmersión es lo mejor. Y saben qué? Lejos de enojarme, y por eso ya no he borrado sus comentarios ni nada. Lejos de enojarme, me alegran muchísimo esos comentarios, porque quiere decir que el canal está cumpliendo su misión de que esto de pues como yo aprendía y como muchos de mis conocidos aprendían idiomas se volviera ya como de dominio público no sé si realmente es de dominio público o si estas personas más bien están involucradas en los idiomas y por eso piensan esto de hecho yo quería preguntarles a ustedes que están aquí en el chat desde su punto de vista este de, de, desde, desde tu punto de vista, este, chicos que están viendo en este momento futuros políglotas. ¿Ustedes creen? ¿Ustedes creen que esto del input comprensible ya es de dominio público? ¿Han visto a otras personas estudiando o que les interesan los idiomas? Como que por ahí hablando de esto? Quiero preguntarles eso. O sea, como que quiero ver sus respuestas, porque me interesa mucho saber si esto sí está sucediendo así. O si nada más son mis... Este... Mis ideas Eh, hey, muchísimas gracias a... Chelsan Chelsan con los 129 pesotes Muchísimas gracias No sé por qué no salió la... La notificación aquí Debería haber salido Ni idea de por qué Ah, ahí está, ahí está Mira, ahí está Muchísimas... está por acá Ay, Muchísimas gracias a Chelsan Gracias, gracias hmm. A ver qué dice por acá Aún no, aún no, aún no Ok, bueno Algunas personas todavía no Este... Pero bueno Ok, bueno, muy, sí, creo que, insisto, creo que estas personas escuchan esta información sobre el input comprensible y como más, más y más personas están usándolo, piensan que ya es como algo que todo el mundo hace en este momento, cuando realmente creo que la mayoría todavía no conoce bien de qué trata esto. Que, insisto, no es un método, ¿no? Es nada más una teoría, pero pues digo, <laughs> para los que no sepan, la, la gravedad es también una teoría. Entonces, no, eso no quiere decir que te vas a arrojar de un edificio, ¿verdad? Para... No, es una teoría, no puede ser verdad, ¿no? Bueno, digo. Creo que... <laughs> creo que todos estamos de acuerdo en eso, ¿no? Entonces, um, mira. En fin, que esto se me hace... Se me hace súper genial. Hey, muchísimas gracias, mira. Acaban de donar 20 pesotes. Aquí me lo donó... ¿Cómo se llama esta persona? Diasuru Izu. Diasuru Izu. Ya, Yasuru, Yasuru. No, estoy muy lejos de leer katakana. catacana. Sí, eso es un, este, es un chino. Sería G. Ya, Yasuru. Voy a suponer que es un nombre que ni siquiera conozco en español. Ok, pero sí. Uh, muchísimas gracias por los 20 pesos. Gracias, gracias, gracias. Uh, pero sí, mi punto es que creo que mucha gente todavía no conoce mucho del método, todavía no conoce de esto. Pero a lo mejor ven mucho... Uh, creo que en YouTube, ¿no? Ya se está poniendo esto un poquito más en boca de todos. Y eso me alegra porque esa era... Uh, <laughs> Aunque no me crean, en algún momento... Eh, en algún momento de mi, de mi vida... Eh, hey, muchísimas gracias por volverte miembro. Gracias, gracias, gracias. Bienvenido. En algún momento de mi vida, cuando empecé el canal, yo pensé... Eh, ojalá que esto se vuelva de dominio público algún día, ¿no? Y... Mm, Creo que no es todavía de, de dominio público porque las escuelas de inglés todavía tienen mucha... Um, como mucha... ¿Cómo les digo? Tiene de, demasiada... Um, ¿cuál, ¿Cuál sería la palabra aquí? Influencia, sí, creo que como influencia. Tiene mucha influencia todavía en cómo aprendemos idiomas. Pero lo que sí he notado es que ya en YouTube más y más personas están haciendo videos de mi, mi experiencia con el input comprensible o aprende inglés de esta manera y esas cosas está... Está cool, está cool. Por cierto, este chicos, los invito el, eh, al canal de Discord, ¿va? Los invito completamente al canal de Discord que, estamos aquí, que tenemos aquí en, este, en el canal. Eh, déjenme les paso la invitación directa para que sepan bien. Uh, ahorita cierro Discord para que no se escuche demasiado, pero los quiero invitar para que se vayan uniendo en caso de que no sabían que tenemos un canal de Discord. Bueno, ahora sí tenemos un canal de Discord y está súper bonito. Tengo moderadores que están trabajando ahí súper, súper, haciendo cosas bien, bien geniales. Entonces, por favor, uh, me acabo de dar cuenta que no les puedo pasar por aquí el... Por alguna razón no les puedo pasar. <laughs> el disco, les esperen un momento, por favor, Dios mío. Vamos para allá, vamos para allá. Este, pero sí. A ver, en vivos. Y estamos aquí. Transmisión en vivo, ahí está. Ahora sí puedo. Ahí está la invitación chicos, ese es el disco, lo voy a poner tres veces, los voy a spamear para que se unan, para que tengan ahí este, pues para que se den una vueltecita, ¿qué les parece? va? ¿De acuerdo? Gracias. Hey, muchísimas gracias, ¿quién se unió? Eh, Adam Smith, capitalista opresor, de nuevo miembro del canal, como siempre, señor capitalista, un gusto tenerlo por acá, muchísimas gracias. Eh, recuerden también, chicos, que se pueden volver eh, miembros del canal. Eh, cuesta como, ya ni me acuerdo, lo mínimo que te permite YouTube, que creo que son 2 dólares o 3 dólares, no me acuerdo. Y también, si, si se unen al Discord, le damos un rol especial de miembros del canal. Ok. Entonces, ya a lo que veníamos el día de hoy, ¿les parece? Es lo interesante de hoy, lo que, lo que quiero hablar hoy, es de mi inglés. Ok. No les voy a contar la historia de mi inglés, eso ya lo hice en el anterior, aunque lo hice en inglés, pero pronto voy a hacer un video eh, recopilatorio en español al respecto de esa historia de inglés. Lo que quiero hacer hoy es ver algunos videos aquí en YouTube de mi nivel de inglés conforme han pasado estos tres años del canal de Mr. Salas. Ahora... Aquí hay algo muy chistoso porque cuando yo empecé el canal de Mr. Salas, yo estaba viviendo en Londres y ya había estado viviendo en Londres cuando empecé el canal como unos siete meses aproximadamente, o seis meses más o menos. Empecé el canal durante la pandemia de ya saben qué, no sé si aún se puede decir o no, así que no lo voy a mencionar, pero ahí fue cuando sucedió, ¿ok? <laughs> Entonces, lo que quiero hacer el día de hoy es mostrarles. Depende del tiempo, quiero que este directo sea como de una hora y media para la gente que lo va a ver después, que no se tarde demasiado. Um, quiero que vean un video mío hablando cuando estaba viviendo en Londres, que te llevaba unos meses ahí. Después quiero que vean un video mío de 2007, me parece que es, es este, sí, es un video mío hablando en inglés de 2007, lo vamos a ver aquí en vivo. Y después otros, me di cuenta que los videos donde más hablo inglés... Es en los videos que tengo patrocinio con Cambly, no sé si los han visto. Entonces vamos a ver unos videos do donde estoy este, en una clase de Cambly y vamos a checar qué tal nos va. De hecho, este debo debo decir esto. Creo que son re regulamientos de YouTube también. Debo decirles que Cambly me está patrocinando este video, así que si pueden darle una checadita ahí a la descripción estaría genial que dieran que vean oh, en mi opinión la mejor forma de contactar con nativos del inglés, ¿ok? Si buscan nada más inglés, eso es lo malo, está como un poco limitado, pero si buscan nada más tener contacto con activo del inglés, Cambly me parece la mejor opción porque hay un montón y todos son profesores certificados. ¿va? Ok, muchísimas gracias, Cambly. En fin, entonces, uh, este, sí, no, uh, Mister, me pueden llamar hoy Mr. Publicidad. No nada más estoy publicitando mi libro de cero a políglota disponible en Amazon. También vamos a publicitar Cambly. Recuerden que cada vez que yo que hay un eh, eh, patrocinador aquí en el canal es porque es un patrocinador con el que he hablado, lo he probado, lo he visto y confío en él. ¿De acuerdo? A diferencia de <coughs> otras que no voy a decir porque si no, si digo ya saben el nombre de qué compañía, probablemente van a atacar a los de Cambly. Así de que, ¿le pagaste a tres Salas para que hablara a pestes de mí? Y sí. Yo sé que ustedes están viendo mis videos también, señores, de ya saben dónde. Así que qué ridículos son, de verdad, ¿eh? O sea, de verdad que no. En fin. Eh, en fin, chicos, Mr. Publicidad here. Eh, vamos a checar entonces el primer video de 2007, ¿les parece? De 2007. Entonces, vamos para allá. Um, a ver, déjenme lo pongo. Lo puedo poner en full screen. Ahí está, perfecto. Uh, me voy a mover yo un poquito más para acá, para que se pueda apreciar más. Me da risa mi, mi bandera de México. Uh, ay, por cierto, me van a escuchar no nada más hablar de mi... <laughs> no nada más hablar de mi nivel de inglés, sino me van a escuchar hablar sobre, pues, mis... Um, las cosas que decía y hacía antes también. Ok. Vamos a ver qué tal. Por cierto, ¿cómo está la música? ¿Está muy intrusiva o cómo la escuchan ustedes? La voy a quitar un momento. Para que podamos todos escuchar bien eh, Pues el idioma, ¿les parece? Lo que estoy diciendo aquí en inglés Voy a pausar la música tantito Y volvemos a ella en un momento Déjenme... ¿Dónde tengo la música? Mm... Creo que está aquí No Ok, déjenme cierro algunas ventanas Que me están estorbando Y ahorita en breve vamos a, a empezar con eso Aquí está. Voy a pausarlo. Ok, voy a pausar la música un momentito. Ok. Uh, casi ni se oye, ¿en serio? Ah, yo sí la escucho un montón en mis audífonos. Quién sabe por qué. Pero bueno, en fin. Entonces, vamos a ver el primer video. Lo puse en este minuto, que este es ese minuto en el que estoy. En el que empieza el video. ¿Va? Ay, <laughs> perdón, antes de empezar el video, quiero comentarles algunas cosas que estoy viendo aquí. Para empezar, este. Eh, aquí el lugar en el, en el que está, en el que están, eh, en el que grabé este video. Uh, para empezar puedo notar que no tengo ni una cana en mi, en mi barba y ahorita tengo un montón. Estoy bien canosito, ya me pegó la edad. Y este, las botellas de vino cuando yo tomaba vino en esa época. Hoy en día ya, ya no tomo nada de alcohol. Uh, y por cierto sé que se ven un montón, pero si se dan cuenta todas son distintas y todas son como de diferente vino. Es porque en la escuela en donde yo trabajaba, cuando había Día del Padre, Día del Maestro, Día de no sé qué, siempre te regalaban un vino. El único vino que sí es mío, eh, de, de, tiene que ser como ese que se ve que es tinto, y el de acá que creo que también es tinto, ese sí lo tomaba mucho con la comida, me acuerdo. Pero bueno, ¿no las ven? Ah, perdón, discúlpenme. Ah, ahí está, discúlpenme, ahí están. Ya, me moví, me moví un poco. Me moví, ahí está, miren. Ahí está, ya ven. <laughs> perdón. Son esas que ven ahí a la izquierda. ¿Ya la vieron? Ahí la, en la parte izquierda de allá. Sí, pero miren, a ver, encuentren las, encuentren las ¿Cuánta diferencia puede haber entre Mistrasalas joven y alas anciano? Ah, bueno. Se ve muy poco, ¿no? Se ve muy poco, pero bueno. No pasa nada ya. No es tan importante el vino para este video. Uh, también noto. Uh, este cuarto que yo rentaba era un cuarto chiquito. Donde tenía. Eh, no. No sé si se den cuenta que tenía tan poco espacio en este cuarto que en la parte derecha. ¿Ven que hay, ven, ven que hay como una mesa ahí, ahí? No sé si la vean aquí, la mesa. Bueno, eh, tuve que ponerla encima de un buró porque ya no tenía espacio, no, no, no podía poner más cosas, entonces lo puse ahí. Uh, y esta mesa se la regalé a un amigo un, un, un tiempo después. Ok, en fin. Así es la. Uh, Así, es la, a, 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 así, era, así era la situación en esa época. ¿Ok? Ok. Entonces, uh, una mesa sobre una mesa, así es. Vamos a ver el video de Mr. Salas en 2007. Un poco de contexto con este video. Soy yo hablando de un dibujo que hice en mi, en mi habitación. Y me parece que yo en el video que están a punto de ver tenía como. ¿Qué edad tenía? Como unos 15 años, quizá un poquito menos. ¿De acuerdo? Va. está muy bajo el volumen, ¿verdad? Ahí está. a Está. I fan and I really like it. I have a 2007, 2007, María, no, de, no, sí. No, 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 mi nivel de inglés no era este en 2017, ¿okay? Ahora My Wii. Wow, mi, mi Wii, a Wii ¿no? Mi Wii, mi 360 y mi, mi silla donde tenía mis consolas. Y este. Y arriba la televisión, okay. esa. Have a Q, like, kind of games and stuff. Chicos, acabo de ir a ver a mi madre hace, hace unos días y esta parte de la casa sigue exactamente igual. Dios. Uh, well.

Uh, y se dan cuenta que mi acento en ese entonces tenía eh, pequeños errores de pronunciación. A ver, chicos, a ver. En este video yo tenía 15 años, ahorita tengo 33. ¿Ok? <laughs> chicos, en el video que están viendo ahorita, eh, 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 compañeros, eh, amigos, eh, por favor, a ver un poco de criterio. El video que están viendo ahorita, el audio, el, la persona que está grabando es Mr. Salas de 2007. ¿Ok? La persona que está aquí hablando soy yo en el año 2020 aproximadamente. Hice un video hablando de este video. Sí. Están viendo a Mr. Salas reaccionando a Mr. Salas, reaccionando a Mr. Salas. ¿Ok? Sí. Y, y en tres años más, si siguen burlándose. De que 15 años con barba, voy a hacer otro video de Mr. Salas, burlándose de Mr. Salas de 2023, del Mr. Salas del 2020, del Mr. Salas de 2007, y así hasta la infinidad, ¿ok? Va, listo. ¿En qué estábamos? A ver, uh... ajá. Sí, 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 sí. Esto es, esto es en 2000, el audio es en 2007, ¿ok? El audio es de 2007, ¿va? Ok. Sí, lo que están viendo en este momento, chicos, es un evento canónico, ¿ok? No puede alterarse. Y sí, eh, eh, sí, ok, sí, nací con barba, ya, está bien. No no puedo ocultarlo más. Fue mi evento canónico, nací con barba. Este por ejemplo, escucho a me that good. I'm not, I'm not that good, that good. Ese error es muy común, ¿no? El no decir, I'm not that good. Como los fonemas the y uh, de y la de, la de la vocal y de la consonante, ¿no? But I just wanted to show it. It's Mario. Mm -hmm. qué, buen, And... qué buen dibujo, por cierto. To... Me gustó todavía. To kind of retouch Luigi. His face. Por cierto, eh, en esta época, a la edad que, está, que grabé este video, yo ya jugaba mucho World of Warcraft y lo jugaba con muchos este, extranjeros. Entonces me la pasaba jugando y jugando y jugando y por eso eh, no es que realmente haya estudiado fonética o el inglés o algo así, sino que ya tenía como cierta... Ah, como te digo, como cierta afinidad hacia el idioma, ok. Uh, so yeah, uh, by the way, don't, don't, don't mind the Se dan cuenta que soy tartamudo. Y algo chistoso que me pasó es que desde que empecé el canal, dejé de tartamudear tanto como antes. No sé si se han dado cuenta, de repente en estos directos en vivo, seguramente me han escuchado tartamudear porque aún me pasa, pero sí lo hago con mucha menos frecuencia. Creo que de estar hablando tanto y todo el tiempo, sí, definitivamente este resultó en, en, pues dejar de estar tartamudeando tanto, la verdad. Uh, no fui a terapia del lenguaje o algo así, ¿no? Simplemente, pues practicando, realmente fue como se me quitó un poco esto de la, de estar tartamudeando tanto. Ok, a ver, vamos a seguir con esto. Sí, yo soy un tartamudo funcional, este, dice el lanzaguisante. Soy un tartamudo funcional, o sea, no es como que es imposible. No tartamudeo todo el tiempo, especialmente ahorita ya lo hago mucho menos, pero en ese entonces sí, me acuerdo, era horrible. Bastante. Creo que lo, lo volví a hacer, ¿no? O sea, de repente me pasa, no me doy cuenta, es algo involuntario. Va. Ok, creo que ya, les, ya tienen una idea, ¿no? Este, pero sí. Uh... Bueno. Entonces, se dan cuenta que yo en esa época, por cierto, quiero comentarles que en esa época yo, voy a regresar acá en full, yo en esa época no había estudiado inglés formalmente, ¿ok? Solo había tenido inglés jugando World of Warcraft y pues las clases que tenía en la escuela, las clases estándar que cualquier persona tiene, ¿de acuerdo? Entonces, realmente no estaba... Uh, yendo a clases privadas. De hecho, nunca fui a clases privadas de inglés ni nada. Entonces, es por eso que estoy tan en contra de las clases, porque sé que no son necesarias, aunque para algunas personas puede ser de ayuda. No estoy diciendo que no. Yo, yo soy maestro, sé que sí, pero sí, ok. En fin. Va, um, va, 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 va. Ok, va. Entonces, ese fue el primer video. Ahora, quiero ver un video más reciente. Uh, <laughs> Y este video, déjenme cierre este video para no confundirme ya. Vamos a cerrar el video de Mr. Salas de 2007. Oiga, si sí, es cierto, si sí, es cierto, les iba a preguntar, qué opinaron, qué, ¿qué opinaron de Mr. Salas de 2007 hablando inglés? ¿Qué tal? ¿Qué piensan, eh? ¿Cuál es su... ¿Qué calificación le darían? ¿Qué nivel creen que tenía en ese entonces? A ver... A ver, quiero ver sus ideas. Porque yo tengo una muy buena idea de qué nivel tenía ahí. Quiero ver si coincido con ustedes o no. ¿Qué nivel creen que tenía en ese entonces? ¿Va? A ver, díganme, díganmelo. Vamos a poner. Aquí dice Mario que 1 a 2. Depresivo, y, y, y que, que lo digas. No tienes idea. B1, A2, B1, B2. C2, B1, B2, B1, A2. Hmm. Interesante, ¿eh? Muchos latinaron. Yo estoy seguro que en ese clip en particular. Soy, aunque no me lo crean, soy un B1 alto, sólido o un B2 bajo, más o menos, pero jamás podría ser un A2. Y aquí les va esto, ¿eh? no es parte hoy del directo, pero quiero comentarles: yo creo que muchos de ustedes, mis estimados, se están subestimando y por eso creen que una A2 es alguien así que puede hablar en monólogo, grabándose eh, con, con, con facilidad. Porque me estaba acusando, porque lo que ustedes están haciendo creo, es que están escuchando el acento del joven Mr. Salas y diciendo, oye, bro, te falta fonética, bro, probablemente, ¿no? Y no creo que eso sea justo para la para la persona, porque si bien el acento o la pronunciación están un, dejan mucho que desear en este en este clip, sí, yo sé. Aún así, el mensaje está ahí, se puede uh, se puede entender y déjenme decirles, esto ya es más como anécdota que durante mis partidas de, de juegos en línea, todos me entendían sin ningún problema. Casi nunca me tenía que repetir y yo podía entender muy bien a las personas. Por eso creo que era un B1 alto, sólido. O un B2 como me bajo probablemente, porque sí cometía muchos errores cuando me iba a cosas más específicas. Eso es lo que les puedo decir de este, de este video. Así que, si, si en este momento ustedes creen que son un B1 a 2 o algo así... Ah, yo creo que están siendo muy duros con ustedes, porque mucha gente que cree que es nivel A2 o nivel principiante o intermedio bajo realmente no lo es. Por cierto, otra cosa que no debería ser es que veo que muchos de ustedes no le están dando like a este video. ¿Qué, qué, qué, qué está pasando, chicos? Por favor, de, denle ahí, regálenme unos like, ¿no? Por favor, ayuda bastante al algoritmo, como no tienen ni idea. Tenemos a 300 personas viendo en este momento aproximadamente y tenemos nada más 130 likes. Vamos, vamos a duplicar ese número si se puede, se los agradecería muchísimo. Y también recuerden que no estoy contestando preguntas ahora, voy a, voy a tener una sección para contestar preguntas al final, pero de mientras, si quieren que responda su pregunta, también pueden mandar un super chat y recuerden que también pueden volverse miembros del canal con la mínima cantidad que YouTube me deja, ¿ok? Dos dólares o algo así. Ni siquiera sé cuánto cuesta, es lo mínimo. Cuesta lo de. <laughs> Esto sí es verdad, esto no es propaganda. Cuesta más o menos lo que te costaría una taza del café del Oxxo, del 7-Eleven. Para los que me están viendo fuera de México, una. La, la, la taza de café más barata que te puedes comprar en la, en, en la calle. Ok. Así eso cabe. Pongan sus likes en la bolsa, por favor, y retírense la inter No, no, esperen, N no se retiren porque vamos a ver más videos. Ok. Ahora, este video. Lo grabé. Quiero, quiero mostrar algo más reciente. ¿Cuál tengo más reciente? Déjenme ver. Uh, este video es de hace tres meses. Este video es de hace siete meses. Uh, y este video es de hace... Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver... Diez meses. ¿Qué les parece si vemos el de hace diez meses? ¿Va? Vamos a ver el de hace diez meses. ¿Les parece? Eh, ok. Ahora... A ver, déjenme. No los, no los veo. ¿Dónde están? Se me abrió el Steam sin querer. Ups. Se me abrió un montón de cosas sin querer. Ah, está, ya. Ya los puedo ver de nuevo. Ok, va. Entonces, 500 pesos colombianos. ¿Eso cuesta suscribirse? Ajá. Eh, 500 pesos colombianos es la tasa de café más barata. ¿Cuánto es eso en pesos mexicanos? Me da mucha curiosidad. Vamos a ver, vamos a ver. A ah, pesos mexicanos, a ah, pesos colombianos. 500 pesos. Me... Esperen, ¿qué? A ver, a ver. Amigos de Colombia que están viendo la transmisión, esto es muy importante porque depende de su respuesta. Creo que Colombia será mi siguiente destino a visitar. En Colombia, ¿puedes comprar un café por 500 pesos colombianos? ¿Eso existe? ¿Puedes comprar un café a ese precio? Che, para los que están viendo, ¿es como. dos pesos mexicanos? O. Un centavo de dólar aproximadamente, más o menos. ¿Qué demonios? Wow. ¿En serio? Ok. Oigan, ¿y Colombia es barato entonces? ¿Colombia es barato? Porque me he dado cuenta que depende de lo que cuesta una taza de café. Usualmente Col el país es, es un poquito más este, barato. ¿Colombia es el país del café? Ah, tiene sentido, ¿verdad? Tiene sentido. Sí. Uh, wow. Un café pequeñito, pero sí, aún así es una locura. O sea, aquí en aquí en México, con 10 centavos de dólar, que sería 500 pesos colombianos, te compras. Ya ni un chicle, creo. O sea, ya no, ya no alcanza para nada. Pero bueno. En fin. Uh, un café tamaño shot. Un café tamaño shot en México te cuesta probablemente 10 veces más que eso, aún así. Entonces se me hace una locura. Ok, y simplemente lo, locura, locura total. Ok, entonces, bueno, ya, ya, no, no nos peleamos por la economía de Colombia. Ya, estamos, <laughs> vamos, 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 a, vamos a hacer algo distinto, ok. Ok, muy bien. Uh, miren, este video lo, lo hice para una mención con Cambly, que también están patrocinando este video. Uh, y lo, lo hice con, con este, este profesor, me cayó súper bien este profesor. Este, yo en, en esa época yo iba a ir a Montreal y le, le pregunté a él: Oye, dime qué puedo hacer en Montreal. De hecho, fui a este. Eh, eh, me dijo varias cosas. Y lo que me gustó de este video es que le puse subtítulos. Así que vamos a ver más o menos cómo está cómo estaba mi, mi nivel en ese entonces, ok. A ver qué tal. Déjenme ver. Uh, y esto fue hace 10 meses. Uh, y por cierto. Ah. Muy importante para los que están viendo y para los que apenas están entrando. Una, denle like al video. Dos, compren mi libro eh, de, de cero a políglota. Eh, se me olvidó el título por un momento ahí. Y número tres, por favor, este, chequen en la descripción Cambly. Y número cuatro, que era lo que quería decir realmente, es este... Deberían, si es, especialmente si están aprendiendo ahorita inglés o cualquier idioma realmente, grábense, por favor, grábense hablando. Eh, de preferencia algo similar o algo que puedan comparar todos los días, no, perdón, todos los días, todos los meses, o al menos una vez al mes, para que vean el progreso. Porque yo, desafortunadamente, pues yo no he hecho eso con ninguno de mis idiomas más que con el japonés, ¿verdad? Y la verdad es que es súper emocionante. Eh, estoy preparando un video, de hecho, cuando llegue al año de estar aprendiendo japonés con este método, que será en enero del próximo año. Eh, y les voy a mostrar un clip mío hablando japonés cada mes, para que vean cómo fui de ser. De no poder decir nada. Hasta. Yo creo que ya voy a ser. No fluido, pero bastante competente en el idioma en unos seis meses más que voy a estar estudiando. Bueno, estoy súper emocionado por ese video. Imagínense si ustedes pueden hacer un video así. Eh, estaría, estaría bastante cool, ¿no? Les recomiendo que hagan muchísimo eso. Yo, desafortunadamente, no tuve la visión ni la oportunidad de hacerlo. De hecho, voy a hacer un video también hablando de esto y de por qué es una buena idea hacerlo. Y oigan, y si me mandan el video. ¿Se imaginan hacer una recopilación de videos de ustedes? Estaría súper genial. Ok, entonces, ¿en qué nivel estoy de japonés? No sé, adolescente, no me, no me he clasificado en un nivel, pero puedo ver, puedo ver series en japonés con, poco, por, con po poco problema. Puedo leer japonés, pero sí, de repente bah, me cuesta muchísimo trabajo leer. Ahorita estoy in intentando solventar eso. Uh, puedo hablar bastante decente. Eh, por ejemplo, tengo clases en, este, en, en, en Italki con, en, en japonés con otras personas y puedo estar con ellos hablando en japonés una hora sin problemas. Entonces está, está bastante cool. Ok, Va, vamos para allá entonces. Está perfecto. Vamos allá. A ver, vamos a tener... Mi lección con el tutor empieza... Aquí está. Ah, aplica lo mismo que dije antes. Por cierto, quité esta cámara nada más para que no me vean doble ahí. <laughs> a ver, empezar la lección. Vamos para allá, a ver. Hey, Hello, hi. Hello. Good, uh, well, good morning for me. Good morning for me too. I, I wanted to ask you, um, I'm going to travel to uh, Canada very soon Oye, qué chistoso. Me, me doy cuenta de muchos errores aquí que estoy cometiendo. No, eh, ah, por cierto, los errores que estoy cometiendo y que les voy a comentar son errores porque estoy intentando ser súper picky, ¿ok? Con los con los con los errores pero no quiere decir que son errores graves, ¿de acuerdo? Digo, por, por si ustedes vienen, oh, está diciendo que tiene muchos errores y imagínate lo que pensará de mí. Tranquilos, o sea, es un proceso. Y claramente aquí, por ejemplo, no sé si se si escucharon que dije tra tra travel, travel. No travel, travel, travel. Dije travel o algo así, medio raro. Ah, no, sí dije la, sí dije el, el, la vocal bien, pero dije travel. Travel, Como que no dije la V, la B. Debería ser travel, ¿ok? Y dije Canada. <laughs> dije Canada cuando es Canada. Es, es el schwa en las tres. Kennedy, 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 Kennedy. Dije Canada, ¿no? Dije Canada. <laughs> Entonces, y por cierto, eh, si algún día me escuchan hablar en, en inglés en, en vivo, se van a dar cuenta que de repente cometo estos errores, Ajá. porque insisto esto si se da y, y quiero que noten algo estoy en la clase con, el, con aquí con el tutor de Cambly y el tutor de Cambly no me va a detener y me va a decir wait a minute did you say Canada instead of Canada Get out of my classroom. O sea, no, no, no me va a sacar de su salón no, no, y no me va a decir, oh Dios mío, acabas de cometer un horrible error. O sea, no, 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 no. O sea, no. ¿cómo creen? No, no es tan tan importante. Eh, es importante. Eh... ¿Cómo te digo? Es importante porque a mí me gusta la fonética, ¿no? Y me gusta la fonología. Pero muchas veces y esto lo he notado, por ejemplo, cuando estuve en Japón, cuando estoy hablando con alguien más. De repente se vuelve más importante el mensaje, el contenido, el poder hablar, que decir palabra por palabra correctamente. Y yo noté, no sé si a alguno de ustedes les pasa, que cuando estaba muy enfocado en sonar perfecto como nativo, de repente no podía hablar tanto o con tantas palabras como cuando simplemente dejo que fluya y aunque me equivoque un poquito en mi pronunciación o mi acento o algo así, se escucha mucho mejor al final porque tengo un poco más de confianza al decirlo. Estoy seguro que la mitad de ustedes viendo este video, si yo no hubiera pausado el video y no les dijera, ah, dije esto en vez de aquello, a lo mejor ni se hubieran dado cuenta, ¿no? Entonces, también creo que hay un punto a favor de simplemente dejar que fluya y eso es todo. Pero es cierto que si quieres, por ejemplo, si quieres ser profesor de inglés, creo que es muy válido el querer aprender fonética full. E igual, si quieres ser una persona competente en el idioma un traductor o algo que tenga que ver con dicción del idioma tal cual, me parece que también es muy importante poder pronunciar y tener un acento, pues que se note que le pusiste un poco de empeño en pulir, ¿no? Es lo que digo. Um, ¿Es más fácil el speaking en inglés o japonés? Mucha gente va a decir que en japonés, pero yo, eh, perdón, mucha gente va a decir que en inglés, pero yo, yo creo que japonés es más fácil. La gente que te va a decir que en inglés es gente que está enfocada muchísimo en el pitch accent, que es esta cosa que tiene el japonés donde tienes que decir una palabra, este, por ejemplo, no es lo mismo Okashi que Okashi, ¿no? Es este tipo de que subes, que bajas, incluso puede ser la misma palabra como uma, uma, y esto cambia completamente el significado, pero eso es... Eh... En mi experiencia, limitada experiencia, pero experiencia al, al fin y al cabo hablando con japoneses es inconsecuente. Casi te va a pasar que en una de las 20 veces que lo dijiste mal no se entendió, pero en el resto de las veces hablar con alguien es eh, no es tan complicado como uno pensaría. E y creo que mucha gente se la pasa y esto también va para ustedes que aprenden inglés. Creo que mucha gente se la pasa estudiando la fonética, fonología y voy a aprender esto bien, bien cuadrado antes de lanzarme a hablar con un nativo, pero nunca lo hacen. Se la pasan estudiando toda la teoría y jamás lo ponen en práctica. Creo que tiene más validez lanzarse así nada más y hacerlo, ¿ok? Es lo que yo les, rec lo, lo que les recomiendo. Y se, se dan cuenta, aquí estoy con el tutor, estoy cometiendo errores de pronunciación, ¿realmente son errores? Pues, objetivamente son errores, ¿no? Y el tutor no me está deteniendo a preguntarme, porque también tomen algo en cuenta. La fonética, la fonología, todo esto es importante, sí, pero, por ejemplo, en un país como Estados Unidos, donde hay tantas personas de diferentes partes del mundo y se habla el inglés básicamente distinto en cada estado, casi, casi, pues, ¿qué significa tener un acento americano, no? Como dicen algunas personas, o ¿qué significa ser nativo? que sonar como nativo? Porque pues va a depender y siento yo por ejemplo he hablado con muchos eh, ah pues todos mis amigos con los que juego en línea son casi todos son de Estados Unidos y nunca me han dicho algo al respecto de mi acento y eso que se lleva empezado conmigo o sea son así de que me dicen a, hacen bromas bien 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 tontas así como de ah, ah sí este nuestro amigo de Sudamérica pero es, <laughs> están siendo bromistas porque es como común no que los estadounidenses piensen que México está en Sudamérica entonces, como que hacen bromas de ese tipo, como pesadas, como, ya sabes, como como humor negro, pues. Entonces, yo siento que con de, dentro de ese humor negro, sí me dirían algo respecto a mi acento o cómo sueno, ¿me entienden? Y no lo hacen porque creo que están acostumbrados a escuchar a muchísima gente de diferentes partes de Estados Unidos que suenan distinto, ¿ok? Quiero, quiero hacer ese, ese ese punto. Va. Ok, entonces, a ver. ¿Qué más dije por acá? En, like, five days or something. So, uh... I'm going to Montreal. Um, how, however you pronounce that. I'm um, that perfect. ¿Ya ven? Hasta él me dijo, estuvo perfecto. ¿Realmente estuvo perfecto? No. Pero creo que no hace falta demasiado para impresionar a un nativo, es lo que les digo, ¿no? Ok, thank you. So, I actually, I don't, I'm go, I don't know what to do in Montreal. Entonces se dan cuenta que tengo muchos errorcitos donde no estoy diciendo bien las. Me da risa que me acabo de dar cuenta que mis errores más bien son en consonantes, no tanto en, en vocales. Es, está, está chistoso eso. Uh, a ver, a ver, vamos a ver qué dice. Um, well, Montreal is an amazing city. Um, I... visited many times uh, i'm from toronto originally mm. and uh, montreal is a very european vibe very laid back very relaxed and um, montreal people know how to party like they know how to have a good time um, <laughs> you know i would recommend definitely trying some montreal smoked meat uh, very famous uh, smoked meat sandwich okay smoked meat yeah i mm. ahí no, ahí no la había entendido que dijo smoked meat Uh, y por cierto, cuando fui a Montreal, nunca encontré nada, nada de lo que me está diciendo aquí el tipo. <laughs> um, there's, there's quite a few Montreal smoked meat sandwich stores. Uh, those are definitely worth trying. Um, it's like a corned beef. Okay. But I'm I'm fairly certain you'll find something like that. It's a huge art scene. Like the arts, the arts are very. So the art is a big thing in Montreal, then. That's yeah. cool. Mira, por ejemplo, no sé si dieron cuenta de ahí que dije. Uh, so Montreal, ¿qué Es un big art, es un big thing, dije. Big thing en Montreal. The arts are very... So the art is a big thing. dije, uh, big, big es big, big thing. So art is a big thing. Ah, ahora si lo, si lo, pienso un poquito lo puedo decir mejor, ¿verdad? Pero ahí dije como big, big y creo que dije big, que es un error muy común. ¿Cuántos de ustedes a lo, a, a lo mejor cuando hablan inglés no dicen big, no? Big, como ese sonido de g, como en español big. Entonces. Montreal, eh, Y dije, think. Creo que dije, think bien, pero dije, think. Suena es raro, a ver. So the art is a big thing in Montreal, then. Ah, no, simple, simplemente dije, a big, big thing. <laughs> Suena como un gran flaco. Es <laughs> a big thing. Debería haber dicho, es a big thing. Thing. Ese sonido. Pero insisto, ya ven, se dan cuenta en la conversación, fluye y no es tan importante hacer esto así, uh, súper perfecto, ¿verdad? Por cierto, para los que van entrando, el Discord, ¿dónde encuentran el Discord? Literalmente en todos mis videos está el Discord en la descripción. Vamos chicos, busquen un poquito, ok. Y otra. Pueden darle like a este video si quieren. Por favor. Se los agradecería mucho. Gracias. Sí, 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 sí. sí, sí, sí. miren, a, a, a ver. A ver a, a. Aparte de estar viendo estos videos, les voy a dar unos tips de fonética. ¿Va? Ahí les parecen? Entonces, no es Big Así, Big, no. Mi. La manera en la que he tenido más éxito enseñando este fonema es con big. Uh, intenten decir viga, viga, como decir viga, ajá, viga. O no, es más fácil con vigo, con la palabra vigo. Entonces digan vigo, como si fuera español, vigo, 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 vigo. Y ahora hagan un esfuerzo por cortar nada más la o de esta de esta palabra. Entonces, hagan ese ejercicio. Hagan, digan bigo, 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 y como a la quinta o sexta vez intenten quitarle la o y seguir diciéndolo. Ahí les va. Bigo, 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 big 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 big. Y se les va a quedar ese como g g g g g en la garganta, ajá. Ese es el sonido que tienen que hacer al momento de decir big big, porque no es big. Ajá, uh -huh. no es, oh, uh, he is very big. He, uh, lo, lo digo bien sin querer. A lo déjenlo, digo mal. He is very big. Ok, eso está mal. Ok, el Discord no es nada más para miembros, Antonio Orozco. Por favor, chicos, no sé quién está diciendo eso. Eso no es cierto. El Discord está disponible para cualquier persona que quiera entrar. Por favor, no, 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 no crean que es para miembros, para nada. El Discord es gratis, está abierto para todo el mundo. Va. Ok, entonces, esa es, esa es la, la palabra que les estoy diciendo. Eh, ah, este, el Discord no está en la descripción de este video, pero está en la descripción de cualquier otro video que veas anteriormente. Eh, y de hecho, hace rato les pasé, creo que aún lo tengo copiado en mi. Ah, sí, miren. Ahí está. Ahí está. Espameados, considérense espameados. Esa es la invitación para entrar ahí al Discord. Recuerden que tienen que configurarse, ¿va? Ok, va. Entonces big big. Va. There's a lot of artists and musicians and like that kind of thing there. So, okay. Very cool. yeah. Thank you. Okay. You yeah, take care. Bye. Entonces se dan cuenta que en esta pequeña clase que tuve, ah que por cierto, uh, una cosa que me gusta de Cambly, a diferencia de, de de otras plataformas especialmente para inglés, es que si se dan cuenta, mi lección yo la agendé por creo que fueron 10 minutos. Ajá. Vean mi lección fue de 10 minutos nada más. En, y muchas veces, este, si quieres aprender inglés en, 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 con cualquier otra persona, en cualquier en, en otra, en otra plataforma, tienes que hacerlo eh, a fuerzas como media hora mínimo. Entonces, eso me gustó de Cambly, que de repente si nada más quieres hablar 10 minutos, por ejemplo, si estás empezando y eres muy novatito todavía. Creo que 10, 15 minutos, a lo mejor. Imagínate estudiar 10 o 15 minutos una vez al día. Ahí, ahí completas las dos horas de mi guía, ¿no? Por ejemplo. Está... Es un poquito más sencillo, siento, para la gente. Ok. Bueno, entonces ese fui yo hablando inglés hace 10 meses. Ese es el video, por cierto, por si lo quieren ver completo. Significa hablar inglés con nativos desde tu casa. Mejora y aprende así. Ahí lo pueden checar. Va. Eh, ok. Muy bien. Mm -mm -mm. Eh, ah, este, sí, el, el problema ahorita de nuestro Discord, como bien dice Jordi, es que no hay muchos nativos del inglés aprendiendo español, pero no se preocupen, no se preocupen, pronto vamos a invitar a más personas. Estoy hablando con la gente de Refold para invitar a algunos nativos del de, de inglés que están, que, que están ahí, los voy a invitar a, al Discord de acá para que se den una vuelta y creo que les va a servir bastante porque van a encontrar gente uh, que, que va a querer aprender como ellos, ¿no? No se preocupen. Y por cierto, recuerden que esto... No es nada más a fuerzas cognitivos. O sea, ustedes pueden. Por ejemplo, quiero preguntarles algo de manera sincera, ¿ok? Y, y pueden ser sinceros, aunque. aunque piensen que me están insultando, ¿va? Con mi nivel de inglés actual, ¿creen que les serviría hacer un tandem conmigo? Bueno, no sería tandem, sería más bien práctica. Práctica conmigo para aprender inglés. ¿Creen que les serviría o no? By the way, for people who don't know me, this is my actual. like my uh, yeah this is my, my my english level so this is probably what you would hear if we were if we were, if we were going to have like a class or something right so it might help you right so my point is that uh sure like i'm not a native i have an accent sure but that still would be helpful right So i I I'm no aunque tengo un acento a lo mejor sería útil también para ustedes ¿no creo incluso si no si no puedo Este hablar exactamente como un nativo, aún así le serviría. Bueno, entonces, bajo esta premisa, tomen en cuenta que cualquier, aproxim, uh, cualquier aproximación al idioma con otra persona que también lo esté estudiando les va a servir. Quizá no lo haría a largo plazo con la misma persona, pero esto también aplica para cualquier nativo. Yo tampoco voy a tomar clases, en uh, por ejemplo, este, con un nativo uh, a largo plazo con la misma persona, porque esto simplemente va a hacer que me acostumbre mucho a la manera en la que habla esa persona, a su ritmo, a sus palabras, etc. ¿No? Entonces es lo que yo les recomiendo. ¿Okay? Uh, en, en fin, pero uh, si, le, aunque no haya nativos, a lo mejor todavía muchos en el Discord, aún así les podría servir, ¿no? ¿No creen? Entonces es lo que les puedo decir. Va. Entonces, uh, muy bien, muy bien. Ok. A ver, uh, vamos a ver otro video. Este video es uno de mis favoritos del, del, del canal. Porque es el video de la primera vez que me grabé hablando frente a una cámara para el canal de YouTube. ¿Se saben de qué video estoy hablando? A ver. Veteranos del canal, ¿saben de qué video estoy hablando? La primera vez que hablé inglés en el canal de Mr. Salas. Dejar como comentario. Es una buena idea, de hecho. Vamos a poner aquí. Vamos a fijar el comentario. No es mala idea. Ahí está. Fijado. Listo. ¿El inglés se aprende en inglés? No, en ese video creo que estoy hablando en español. Miren. Es este video de acá. Pam, 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 pam. Este video. Miren a ese jovencito, Dios mío. En este video. Este video lo grabé. Desde mi huevito, cuando vivía en Londres. ¿Ok? Aún tenía cabello, aún no tenía canas en, en la barba. Era una persona completamente distinta. Uh, esta. Su cara ha asustado. Este video lo grabé cuando estaba en Londres. Uh, y lo grabé porque yo estaba súper, súper paniqueado con lo de la pandemia que estaba pasando en ese momento, porque quiero recordarles algo. La pandemia, este, la, la, la pandemia esta, eh, ya se puede decir, ¿no? Creo que ya no te desmonetizan los videos, no estoy seguro. Bueno, la pandemia del coronavirus, todo el mundo ya, habla, ya ha hablado de eso, ¿no? Entonces, um, cuando, cuando estaba pasando esto, esto empezó en, en pues allá, en, en Europa. Yo estaba en Europa en ese entonces, déjenme regreso para acá. Entonces yo estaba en Europa en ese entonces y estaba yo, sub... tenía mucho miedo porque conocí gente, eh, tenía una compañera que era de Italia y me comentó que en Italia ya había empezado esto, estaba súper grave y todo el mundo estaba asustadísimo y de hecho algunos de, de, de sus familiares habían muerto ya. Entonces yo estaba más que asustado y no les voy a mentir chicos, yo... Todos los días veía las noticias y conferencias eh, que hacían en México, especialmente desde desde la presidencia de México. Y yo estaba súper molesto porque veía que todo el mundo decía: ¡Ah, el coronavirus! No, eso es cosa de China y de Europa. Eso es cosa de gente rica. Nosotros en México, aquí nada, aquí no pasa nada. Ustedes tranquilos. Y yo estaba en ese momento, hasta o escuchando eso. Eso fue exactamente lo mismo que dijo Italia antes de que, le, antes de que le, de lo que les pasó. Les dijo. Estaban así igual, ¿no? Ah, eso es de China, no va a pasar acá. Y pum, llegó a Italia, ¿no? Y lo mismo, tenemos esa misma actitud en México y ¡pum! Horrible, horrible. Y yo estuve encerrado muchos meses en Reino Unido porque no podía salir. Así me pasé, así me pasé. Como la mitad de esa beca me la pasé encerrado debido a lo que pasó de, del COVID. Sí, sí, sí. No fue placentero, la verdad. Pero bueno, vamos a ver el video y estoy muy emocionado por ver este video porque estoy seguro que en este video voy a tener ciertos dejos de el inglés británico. A ver si ustedes también lo, lo escuchan, ¿va? Según yo, por ejemplo, estoy segurísimo que en este video digo... University. University. <laughs> porque... Es,

no sé si se den cuenta a mí me da la impresión de que sueno mejor en este video que en el video que acabamos de ver no sé si se den cuenta y eso es porque en este video estaba yo este hace como pues estaba rodeado del inglés vivía a, a, hablando y escuchando inglés todo el tiempo entonces eso te da como entonces se dan cuenta que la manera de emular esto sería eh, es lo que yo estoy intentando hacer ahorita, ahorita, ahorita con japonés estoy intentando tener la mayor cantidad de contacto con el japonés posible y muchas otras personas por ejemplo con el inglés están intentando hacer lo mismo entonces imagínate por ejemplo si utilizas este eh, el Discord de Mr. Salas o, o clases en Cambly o lo que sea y te la pasas teniendo contacto con los con, con nativos ya sea escuchándolos hablando con ellos todos los días esto es lo que podrías también este, lograr siento yo y, y probablemente ni siquiera lo estaba pensando simplemente era lo como lo, lo normal ¿ok? So, I've been working here for six months now ah sí eran seis meses ya ven sí sí eran seis meses As a foreign language teacher, specifically Spanish, I'm from Mexico, and uh, I really wanted to make a video for the longest time about you know just living here and like things I've been up to and what I have been doing, like stuff I have been learning. But now it's going to be a different type of video, and I'm doing it. I'm doing this video in English because I really wanted. I really want to give you like, the most exposure possible. Ah, be error exposure. Dije otra cosa. The most exposure. Exposure. Dije exposure. Exposure. Sería. Es una diferencia mínima, pero es un error al fin y al cabo. Possible. Especially with people in Europe who might be interested in learning. My take on it. In Europe who might be interested in learning. Interested. Ahí debería haber dicho interested. No interested. No sé qué dije, estuvo raro. My take on it? Or like. What Ah, chicos, por cierto, ¿por qué va retrasado? Le, le, les voy a decir algo, no sé por qué mi audio no está en sincronía con mi video y nunca lo ha estado, nunca he podido ponerlo en sincronía, no tengo ni idea de por qué pasa eso, la verdad. Llevo tres años streameando, bueno, dos años y a la, a la fecha no sé por qué.

in the meantime people are dying in italy today is march the 13th uh, 2020 20 <laughs> 2020 my God, my boy are you from the uk that's a perfect accent in english 20 uh good. your dose okay and uh it's uh, to this day there is no lockdown there is no quarantine or anything so nothing is really happening here uh, I, I live in london specifically and there's nothing here sí, like, de repente va, ¿no? como que dije i live in london specifically estuvo raro como que me comí la ese. specifically specifically like no. como que me salió, lo, se me salió lo latino ahí ¿no? más bien nothing here like uh, actually i just um, read something about how apparently The Prime Minister say something about the it. Prime Minister, the Prime Minister, ¿sí no? The Prime Minister. Say <laughs> sí. Entonces se dan cuenta que tenía mucha influencia del inglés británico porque estuve viviendo ahí seis meses. Y el cerebro es una herramienta maravillosa, o sea, en donde estés se adapta bastante. Por ejemplo, si no me creen, ahorita vamos a ver una entrevista. Es más, vamos a verla de una vez porque supongo que el punto ya quedó claro. Este video no lo estaba preparando, pero vamos a ver. A ah, Mr. Salas. Eh, el de Japón, el de Japón, el que le hago la entrevista. ¿Dónde está? Espérenme. Uh, ¿Qué demonios? ¿Dónde está mi entrevista? Con. A ver, bueno, la voy a buscar porque fue hace poquito. Quiero de verdad que vean, que escuchen mi inglés. De ese entonces. Porque está. Atroz y mucha gente se dio cuenta. Debe ser por aquí porque lo hice como. Fue cuando lo grabé en Japón. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Ok. ¡Anuncios! Déjenme que pasen los anuncios y ya. Eh, páguenme. No, no sé de quién sea este anuncio, pero páguenme. Ok. Este. Va. Quiero que vean, quiero que escuchen mi inglés en esta entrevista. Y ese es el contexto. En, la anterior, en, en el anterior video estuve viviendo en Londres seis meses. Aquí, esto fue como al mes número tres, me parece. En un, ajá, dos y medio o tres meses, más o menos, que grabé este video. Y escuchen, mi inglés está muy... Pum, se fue un poquito para abajo, porque... Conviví con muchas personas que su este que hablaban en, en Japón el inglés es muy malo de, de la mayoría de la gente. Entonces, hablé con muchas personas cuyo inglés no estaba muy bueno tampoco. Y ese, oh, escúchenme, solo escúchenme. A ver, déjenme ver las preguntas. Empresa en Osaka English House y me encuentro aquí y en general. Design, so you are the, um, the the owner here, right? At Osaka English House. Eso estuvo bien, eso estuvo bien. Creo que es más como conforme me avanzó la entrevista me fui me fui volviendo peor. A ver. You, you don't pay for the volunteer. Yeah. You provide um, accommodation. Accommodation, -hmm. uh, basically, you know, like bathroom. You can use the television. Mm -hmm. You have a you have access to all the areas in the house. Yeah. But um, what do they need to bring? ¿Qué crees que es necesario para sobrevivir en Japón? Sí, ¿no? O sea, como que... Como que... No, no sé, es, es, está, está chistoso mi, mi acento. Y por cierto, no, había, no me había dado cuenta. Estaba súper estaba gordo en Japón. Es que, chicos, me la pasaba comiendo pan de melón y ramen todos los malditos días. Me la pasaba comiendo eso todos los días, Dios mío. Car or a new television. Maybe you can use that money to come here for. And that's also very important. What's the minimum length of stay for a person coming here to volunteer? Okay, no, no, no está tan mal, no está tan mal. Hey, gracias, gracias a Cristian por verse miembro del canal, muchísimas gracias. Okay, no, no estaba tan mal. Creo que exageré. Sí, exactamente, este, la papa. Creo que sí, no, no estaba tan mal. La veré, déjame ver. Ah, por cierto, este para la gente que, me, que está viendo este directo que es de Argentina, Chile o España, ¿sabían que ustedes se pueden ir a, a. a ustedes les puede dar una visa de, de trabajo durante las vacaciones en Japón? ¿Que a nosotros en México no? ¿Sabían eso? que Argentina y mm. Chile, Ok. Por ejemplo, en caso de que vengas aquí y yo quisiera quedarme en Japón, puedo, obviamente, empezar aquí como voluntario, pero eventualmente, tal vez pueda preguntarle a Hidetsu, ¿sabes? ¿Conoces alguna escuela a la que pueda ir y preguntarle si necesitan un profesor? Se dan maybe? cuenta que hay mi inglés. Eh, o sea, ay, ah, ah, quiero hacer aquí una, quiero hacer aquí una muy, 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 hoy se me cayó mi librito. Quiero hacer una muy puntual observación de que mi, mi comentario. Perdón, mi, mi pronunciación está bien, pero mi acento está un poquito ahí medio mal, ¿no? Entonces, este, pues sí. Ok, y ahora, este, vamos a ver, vamos a ver un, otro videito que tengo acá antes de pasar a la sección de preguntas y respuestas. Uh, es un video que tomé, este es el más reciente creo que tengo por aquí. Es un... No, déjenme. Tengo uno más reciente. Ah, sí, miren. Tengo uno. Literalmente. Este, por cierto, está en mi otro canal. No sé si conozcan mi otro canal. Eh, Alberto Salas. Aquí se los pongo. Miren. Este canal. Aquí no sé si lo conozcan. Voy a darle zoom para que lo vean. Ese es mi canal secundario. Alberto Salas. No tengo mucho todavía. Realmente soy yo. Pero si les interesa escucharme hablar en inglés nada más. Aquí tengo, voy a, eh, tengo puros videos en inglés y voy a tener puros videos en inglés también a futuro en caso de que quieran darse una vuelta por ahí. Ok. Eh, en fin. Entonces, este video que vamos a ver aquí es una clase que tuve con las personas de Cambly. Déjenme muevo, ya me, me moví demasiado, ¿verdad? Es una clase que tuve con las personas de Cambly uh, y estoy aquí uh, hablando en inglés. Uh, voy a irle adelantando, no vamos a ver todo porque es, es la hora completa de clase, ¿ok? Entonces este vamos a, a para que vean más o menos cómo hablo y también no nada más quiero evaluar mi inglés, sino que quiero que también evalúen cómo hablan los demás aquí, ¿ok? Porque uh, dejen muevo esto un poquito para que se vea un poco mejor en pantalla. Creo que ahí se ve un poquito mejor, sí, para que no se coma tanto la pantalla. Listo, va, cool. Entonces, este, déjenme, le pongo la calidad un poco mejor porque la tengo, ahí está, miren, para que se vea un poquito mejor la calidad. Perfecto. Listo, va. Vamos a evaluar no nada más a, a mí que estoy aquí, sino a Gabriel y a Julián. ¿Les parece? Vamos a ver qué tal. So, it's something surprising that happened this week. Maybe you didn't expect it. could be good or bad. Something delicious, like you're yum. You <clears> um, <throat> ate something and it was like, ah, oh, this brigadeiro. Like something that you really love, right? Hurried you about this week, okay? Things from this week. Who wants to begin? me. <laughs> <laughs> A ver? Can I do them in a different order? Ah, y por cierto, vamos a hacer una pequeña dinámica aquí. Quiero que me digan qué nivel le darían a cada persona, ¿va? ¿Qué nivel le darían a Mr. Salas, a Alberto Salas? ¿Qué nivel le darían a Gabriel? ¿Y qué nivel le darían a Julian? ¿Ok? Aquí, de, de los que están aquí en la clase de Cambly. ¿Les parece? A ver. sí okay. Uh, so yeah, I'm trying to cook more often now, like trying to save some money. So uh, actually, I I did some things this week that worked really well, so they were pretty good. I did, um, I don't know how to say that in English. I think it's a common Chinese dish. Uh, ah, díganmelo, del uno al diez. No usemos a uno a dos, b uno b dos. No, vamos a hacer como del uno al 10, más o menos, okay? In Brazil, we call it like. Uh, Chess chicken i don't know how it's translates in english yeah, but it's pretty much like just like chicken with uh, bell peppers a lot of soy sauce uh, peanuts uh i believe it must be like a pretty common ordering dish for in chinese it sounds choices, like but, it, but i don't yeah, recognize it what level the Myself le darían yeah. some delicious week, uh, eight, six, le darían 10, 8, 9, 6 7, Sí, si se dan cuenta el, el, uh, su acento es evidente que es este brasileño pero su pronunciación está muy bien. Y aparte es fluido. Si se dan cuenta, estaba hablando como bla 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 bla. Sí, fluido, fluido, sí, exactamente. Yo creo que sí es un. Yo le daría un 8, mínimo. Eso es un mínimo, ¿no? Un 8, yo creo que sí. Definitivamente. Uh, ok. Ahora, uh, me es mi turno, así que vamos a ver cuánto le van a dar de calificación a este joven muchacho, Alberto Salas. Uh, mm, no lo conozco, no sé quién es. Quisiera que me den ustedes su opinión al respecto de él. Yo le, le paso la información. Por cierto, Chelsan, uh, estoy hablando ahí del pie que me regalaste tú. No sé si sigas acá en el chat, pero ahí estaba hablando del, del pie de limón que me regaló ella, por cierto. Porque dice que no me lo comí o que lo odié o algo así. <laughs> uh, que, mira, ni siquiera lo planeé, pero ahí está la prueba. De que sí, ese pie no llegó a más de un día, creo. Me lo devoré. me lo uh, sé, um, realmente. Uh, particular. uh because <laughs> i just did I, I i didn't know what to expect it's like my my first time uh doing like a lesson in a long time i'm usually on your side of the things you know like i'm usually teaching a class or something so uh, yeah that was um this is a good change though it's uh i think it's way more relaxed to be a student than a teacher so uh i appreciate being here right now oigan miren ya fuera de broma Soy yo, soy yo, pero puedo, puedo ser completamente honesto. Estoy impresionado con, con cómo lo hice. O sea, a, hasta parece que estaba leyendo o algo así y les juro que no lo estaba haciendo. Me gustó mucho. Eh, eh, sí, es que soy yo mismo, no puedo, no puedo hablar de mí mismo, pero lo hice bastante bien. La, la verdad es que está bastante bien, especialmente porque no cometí ningún error muy evidente de la, de la pronunciación, ¿no? Eh. Ah, exactamente, como dice aquí Die Gain, hablo muy fluido y se nota un acento, pero mi acento se nota independientemente de si lo hago despacio o no. Creo que es muy difícil borrarse el acento que tengas, especialmente si aprendiste como yo, que desde niño empezaste a aprender inglés y se te quedó. Eso es complicado, hay que darle mucho a la fonética en ese caso, ¿ok? De hecho. Eh, mañana, mañana les voy a dar. Eh, mañana estoy este. Voy, voy a publicar un video de una herramienta para aprender fonética. No se la vayan a perder, por favor. Está increíble, está increíble. Y no, no es Elsa Speak, es otra cosa súper genial. Espero les guste, la verdad. Ok. Entonces, a ver, vamos a ver, dice por acá from, from HL: Dice: La pronunciación está muy buena, pero lo único que no suena como nativo es la entonación y el énfasis en las palabras. Eso es muy cierto muy cierto eso sí es cierto eh, de repente como que se nota por ejemplo se nota que no he tenido tanto experiencia al momento de estar hablando con otros nativos o imitándolos eh, porque me falta eso eso es muy clave exactamente como que y, y saben por qué porque soy una persona que aprendió mucho la fonética en papel como eh, estudiándola entonces al momento de llevarla a práctica, si, si, si pronuncio palabra por palabra suelta, lo hago bastante bien, lo pronuncio muy, muy bien, casi como nativo, pero al momento de estar interactuando con otras personas, ahí es cuando se nota como que de repente digo, hago la entonación donde no es o algo así, si ¿sí me entienden? Entonces, yo estoy de acuerdo con su 9, yo sí me siento de, de alguien que tiene un inglés de 9, definitivamente no es un 10, pero es como, vaya, está decente. Ningún nativo se confundiría, no diría, oye, esa persona es nativa del inglés, no, para nada. Pero sí, creo que sí daría una muy buena impresión a alguien, ¿no? Que está aprendiendo. ¿Cuántos años tiene? Eh, en este video tenía 32 años. Ahorita tengo 33. ¿Al revés? No, 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 no. Tenía la misma edad, 33 años. Solo que fue hace como 10 meses. Y por cierto, voy a cumplir 34 años en exactamente dos días. No, espera, tres días, discúlpenme. En tres días cumplo 34 años. Espero, por favor, sus regalos. Uh, pueden empezar eh, donándome algunos miles de dólares aquí en el, en, el, en, el, en el chat en vivo o si no tienen dinero no, no pasa nada también me pueden dar un like y con eso con eso hacen todo <laughs> entonces este has crecido cinco años seis meses ya ni me digas viejo ya ni me digas me veo eh, como que como que envejecí los, que, los últimos cinco meses han sido un año así pum 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 ahora soy un señor de repente ok así es, ni modo así es la vida y entre más lo aceptes entre más rápido lo acepte uno, mejor ok um, a ver, entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Eh, ta, ta, ta. bueno y ahora, vamos a escuchar a la chica a ver Ah, yeah. um, uh, sorry, I write in Portuguese in Czech I don't know why it's ok, but I put it in English for you anyway I, know, I was thinking about surprise, but I don't know. But I will talk the others and if I remember I okay. return. Um, so, delicious. I think about the hamburger I ate <laughs> this week when I was in the office. Recuerden, Aussie, estamos, right? estamos intentando <laughs> darle un nivel del 1 al 10. ¿Qué calificación le pondrán a la chica también, no? So good. And I was with my friends of the the Lunch and what's mm -hmm. very nice. Um, what did you put? Tell me what that burger looked um, like. What did you put on there? <laughs> I, uh, the, there was a uh, truffle fries. I don't know if I. Aha! Uh -huh. Okay. Got, very, very guys. And my <laughs> burger was the simple one: cheeseburger, meat and cheese. Sí, ¿no? Se dan cuenta entonces que a ella, bueno, lo que yo noto aquí es que le cuesta un poquito más de trabajo buscar las palabras indicadas, como que es más, uh, y cuando no la encuentra dice otra cosa que realmente no estaba pensando, ¿no? Entonces... Aquí, eh, por ejemplo, aún no hay fluidez, a diferencia de Gabriel, por ejemplo, o de Alberto Salas, <coughs> con eh, humildad aparte, pero se nota que sí sabe inglés bastante bien, nada más que de repente cuando le preguntan algo muy específico como de la hamburguesa, ¿qué tenía la hamburguesa? Es como de, ah, oh, nunca ha practicado eso y por lo tanto le es más complicado, ¿no? Entonces, este sí, es un poquito más difícil entenderle también, Jaciel, porque tiene como un... Aparte de ciertos errorcitos en la pronunciación que no son graves, son muchos y eso también puede causar un problema, ¿no? Y entonces, uh, al momento, y, y la pronunciación, lo que, perdón, y el acento también es muy, es muy evidente, como que es tiene un acento donde está acentuando todo como si fuera eh, 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 portugués. Y entonces, eso, sí, eso creo que, yo pensaba que era un 8, pero sí, yo sí la bajaría un poquito a 7 porque sí, de repente puede ser difícil entenderle. Aunque si se dan cuenta, eh, la maestra no tiene problema en entenderle. Entonces eh, ahí les va otra prueba de que realmente no tienes que ser perfecto, ni siquiera muy, muy bueno para poder hablar con un nativo. Así que si ustedes están pensando, por cierto, tener alguna clase, por ejemplo, en Cambly, con algún profesor nativo o algo así, y les da miedo porque oh, es que voy a sonar muy mal, voy a sonar muy feo. Aquí está la prueba de que tenemos. Alguien como yo, que soy profesor de inglés, tiene un buen nivel de inglés. Gabriel, que no es profesor de inglés, pero también tiene un muy, muy buen nivel de inglés. Y Julián, que no tiene un nivel de inglés así excelsio, pero es bastante buena también. Y aún así le cuesta un poco. Y la maestra, ven que no importa la disparidad que tiene en, en nuestros niveles de inglés, aún así podemos tener una clase juntos. Entonces eso no es problema, pero incluso si eso es un problema, también pueden buscar simplemente clases individuales y ya. Uh, sinceramente, a mí me gustó más. Uh, y esto se los puedo decir porque eh, Cambly ha patrocinado el canal en numerosas ocasiones. Y les puedo decir que el de las veces que más me ha gustado el patrocinio es cuando he tenido clases en grupo. Se siente más bonito. Uh, aparte, conoces gente de otros países. Eh, escuchas cómo hablan y te da hasta como risa, como de. ay oye, qué chistoso hablan en Brasil, ¿no? Ah, qué chistoso hablan en, en este. No sé, en, 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 en Arabia o algo así. O sea, como que. Eh, eh, a, a, a Arabia Saudita, me, me, me refiero. Entonces, como que es. es no, no sé, ah, por ejemplo, de, de la India también, ¿no? Una, una vez tuve una clase en, con, en Cambly con este, un, un, unos, unas personas de la India, estuvo muy interesante. O sea, como que son estas cositas así que, te, que te empiezas a conocer gente y está cool porque no nada más estás aprendiendo inglés, sino que estás aprendiendo inglés mediante la cultura de alguien más y se vuelve como que más... más cool, no sé. Entonces, eh, ah, mira, aquí Sniper me hace una muy buena pregunta y de hecho creo que esto va a servir para esta pregunta va a servir para cerrar esa sección de que estamos reaccionando a videos y vamos a abrir el diálogo a preguntas y respuestas. ¿Qué les parece? Por favor, me gustaría que las preguntas y respuestas sean enfocadas si se puede en inglés, específicamente si podemos enfocar la pronunciación o acento o algo así estaría cool porque se fue como la temática de hoy. Me pregunta aquí Sniper que ¿Cuánto tiempo llevas estudiando inglés? Uf, no lo sé, viejo. Llevo estudiando inglés casi desde. Pues. Ah, a, mí, a mí me gusta definir estudiar como haciéndolo seguido. O sea, si llevas. Eh, por ejemplo, déjenles muestro un ejemplo de esto, ya que tengo mi computadora aquí abierta. Para que me entiendan. Ah, vamos a abrir Anki. Vamos a abrir el famoso Anki. Observen. Este. Muy bien. Entonces, si se dan cuenta, miren Mianki, quiero que vean lo, cons lo consistente que soy al estudiar. Y por cierto, los espacios que ven en blanco no son días que no estudié, simplemente son días donde no tenía internet. A lo mejor es salí ese día, estudié en el celular y no tenía internet para sincronizar, pero si se dan cuenta, yo soy súper diligente con mi estudio, estudio todos los días. Uh -huh. Todos los días sin break. Entonces, esto sí es estudiar. si lo ah, Por cierto, esto fue de cuando. <laughs> uh, no hablemos de eso. Fue una ma... Fueron unas malas semanas. Okay? Pero si se dan cuenta, estaba estudiando. A aquí fue el reto de. Ah, de hecho, les voy a contar qué pasó. Okay? Les voy a contar qué pasó. Aquí eh, fue el reto de Japenero. No sé si, si, si lo vieron, donde estuve estudiando. Observen. 164 tarjetas aquí, 94 tarjetas aquí, 388. Y de repente dije, no, ¿sabes qué? Voy a acabar este reto rapidísimo. Y empecé a estudiar como 1000 al día, una, una, una locura así. ¿Dónde está? Déjenme ver. 150. Aquí está, aquí empecé. Miren, 1040 tarjetas, 893 tarjetas. No sé si alcanzan a ver en, en, en el video, pero empecé a estudiar 743, 397. Así empecé a estudiar un montón al día, lo cual me llevó como cuatro o cinco horas estudiando todos los días. ¿Y qué pasó, chicos? Me harté. ¿Ok? Me harté. Entonces, como me harté, <laughs> lo dejé y luego lo, lo retomé después y ahora sí he sido ya constante. Entonces, esto es estudiar. Si tú me preguntas, ¿cuánto tiempo llevas estudiando inglés así? Pues no llevo nada de tiempo porque realmente tiene, tiene mucho que no, no estudio inglés formalmente. Um, la única vez que. Y, y, y creo que por eso me gusta cuando me patrocina Cambly, eh, porque me obligan a tener clases de inglés. <laughs> Maldita sea Cambly, pero gracias al mismo tiempo. Porque me. Eh, ellos, para, para el patrocinio, te piden que experimentes la plataforma, ¿no? Que la uses y que des tu retroalimentación. Entonces, eh, agarro una clase, la tomo y sirve como estar otra vez en contacto con esta idea de, ah, estoy aprendiendo inglés, ¿no? Entonces, eh, no estoy seguro, ¿verdad? No, no, no. Pero básicamente desde que era niño estuve estudiando inglés, ¿ok? Eh, y pues estuve estudiando inglés por mucho tiempo, pero en la escuela, o sea, como las clases que me daban en la escuela ya, nunca, nunca tomé clases particulares. Um, pero eso sí, debo decir que todos los días consumo media en inglés, ya sea algún video en YouTube, alguna película, algún audio, este, por ejemplo, casi todos mis, eh, bueno, ahorita mis consolas y celulares están en japonés, pero eso es porque quiero practicar, pero casi siempre estaba en, 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 en eso, ¿eh? casi siempre estaba en inglés. Entonces, no podría contestar realmente la pregunta de cuánto tiempo llevo aprendiendo inglés, pero te puedo decir que desde que dije pollito, chicken, gallina, hen hasta que pude hablar bien en inglés, pasaron unos 15 años aproximadamente. ¿Por qué? Porque no fui óptimo con mi aprendizaje. O sea, fui aprendiendo tan paulatinamente que ni siquiera me di cuenta. ¿Ok? Eso es todo. Eso es todo. Ah, mira, aquí, a ver, voy a regresar acá el full. Eduardo me acaba de hacer una pregunta excelente, 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 excelente. Dice... Eduardo Hernández me pregunta: ¿Cómo le haces para no distraerte? Por ejemplo, viendo una película o algo. Ese es mi secreto, ja ese es mi secreto, capitán. Siempre estoy distraído. Yo me di cuenta que me gustan mucho los videojuegos, me gustan mucho ver series, me gustan mucho las películas, me gusta la música, etcétera. Así que simplemente lo que hice fue: ok, en vez de estar de ocioso haciendo esto, ¿qué tal si lo vuelvo parte de mi rutina? ¿Y por qué crees que acabo de sacar un video hace unos días hablando de esto, de la rutina de mi japonés? Es básicamente eso, es ver películas, series, música. Um, y ya, o sea, ha videojuegos también, todo en japonés. Entonces, mientras... Y eso sí, eso sí, lo que no puede faltar, obviamente, Anki. Como se dan cuenta, yo hago Anki todos los días. ¿Se dan cuenta? ¿Ok? Todos los días Anki. De ahí me pongo a minar oraciones, que por cierto, chicos, les tengo, les tengo una primi. No le digan a nadie, ¿ok? Esto, chicos, esto es un secreto. Es un secreto, ¿ok? No le digan a nadie. ¿Ya vieron cómo se llama este mazo que, que estoy haciendo aquí? Se llama Mr. Salas Deck de Migaku. Migaku es una extensión súper cool. Que voy a hacer un video después. Ahí se los voy a pasar. Espero que les guste bastante. Ok. Uh, pero para que se den una idea de que lo que estoy haciendo con esta extensión. Miren, esta es una tarjeta hecha en Migaku. Ok. Tiene todos los audios. Uh -huh. Ok. Y aparte, ya ven, aquí tiene la imagen y todo. Estas tarjetas, por cierto. Aquí va algo muy cool. Esto se puede hacer para inglés, como la ven. Les voy a pasar. Estoy haciendo un video. Es no es tan complejo. Lo malo es que no es gratis, pero igual voy a hacer el video. Espero que les guste porque tiene y saben qué? no nada más para inglés. Tiene para alemán, para chino, para, para cantonés, para, para un montón de idiomas y lo van a poder hacer. Después, si quieren ir viéndolo, busquen ahí Migaku para que vayan viendo cómo es. Pero yo voy a hacer un video de cómo descargarlo, instalarlo. Así como el que hice de minado de oraciones, pero lo voy a hacer para Migaku. Nada más que eso sí cuesta, ¿ok? Tiene costo. Cuesta como 5 dólares al mes, algo así más o menos. Pero chicos, vale totalmente la pena en mi opinión. Y esto no está patrocinado, obviamente, ¿ok? Y Cambly, no te enojes. Esto es para minar oraciones. No tiene nada que ver con tutores ni maestros, ¿ok? No me quites mi dinero. Por favor, gracias. Ok, entonces, eh, y por cierto chicos, ya que estamos hablando eh, de Cambly, aquí Mr. Publicidad uh, tiene algo que decirles, recuerden que, te, por favor, chequen si pueden, me gustaría que me, me gustaría decirles algo al respecto de Cambly, ok, rápidamente nada más, Cambly está patrocinando este video y no nada más lo está patrocinando, sino que me dieron un pequeño código. Que les quiero dar. Creo que no se los puedo pasar por completo aquí, pero voy a intentarlo a ver. No, no se puede. Miren, van a tener hasta el día de mi cumpleaños, ¿ok? Tienen hasta el día de mi cumpleaños para aprovechar este código que les voy a poner acá, ¿ok? Es la oferta relámpago de Cambly, 50% de descuento. En caso de que les gustó alguna de las clases que les mostré el día de hoy, por favor, por favor, por favor, chequen eso, ¿ok? Chequen eso, por favor, de este... Uh, es, es la mitad del precio de lo que normalmente cuesta Cambly. Están patrocinando este video. Se me hace una muy, muy buena idea. Por favor. Lo voy a dejar ahí fijado por si lo quieren utilizar después. Recuerden que aunque sea visitando el link, con eso ayudan al canal como no tienen una idea. Muchísimas gracias, ¿ok? Entonces, tienen desde ahorita hasta el día de mi cumpleaños, el 29 de junio, para aprovechar la oferta, ¿ok? Del 50% de descuento con Cambly. Muchísimas gracias, ¿ok? Va, perfecto. A ver, entonces. Seguimos con las preguntas. No he tomado agua en una hora y media, permítanme. Mm. Um, <coughs> ya, listo. Mejor. Mister Salas lee la pregunta de Daniel. Dice, Daniel, ¿cómo puedo asociar palabras como even, despite, etc? ¿Qué? Uh, okay. Porque... Palabras como cat, ceiling, window me resulta súper fácil. ¿Me das algún consejo? Me pasa que cuando escucho esas palabras mi mente traduce. Es porque has aprendido las palabras este, en español. Por ejemplo, despite. Despite, muchas personas erróneamente van a decir, ah, despite significa a pesar de. ¿No? Ya había comentado esto y de tengo que hacer ese video, no lo he hecho. Eh, es un video que quiero hacer sobre cómo es que deberíamos memorizar. La idea y nada como la idea de la palabra, no tanto su traducción. Entonces, por ejemplo, despite, tienes que empezar a ver en qué contexto se usa, no tanto qué significa la palabra en sí, porque si te aprendes nada más la palabra en sí, eso no nos ayuda en nada al momento de usarla, ¿ok? Entonces yo no lo haría, ¿ok? No, no me pondría a memorizar nada más la palabra por memorizar. Es por eso que eh, eh, algunos mazos de Anki, no, como los que yo utilizo, tienen también un ejemplo, no nada más es la palabra ella, ya, sino es reconocerla dentro de la inversión y mediante eso poder empezar a entender cómo sirve. Entonces, esa es eh, eh, eso es lo que hay que hacer eh, y es por eso que siento que estudiar gramática le hace daño a tanta gente porque empiezan a estudiar la gramática aislada y no como realmente se utiliza en el día a día, ¿ok? A ver, dicen por acá, Carlos, dice, ¿puedo minar frases de español a inglés durante la inmersión? ¿Su recomendación? Uh, no, yo lo haría de inglés a inglés, o sea, audio en inglés, subs en inglés y así tienes que minar, ¿ok? Completamente en inglés, ¿de acuerdo? Dice Fabián Soto. Uh, le, mi correo sobre extensión alternativa, capaz de hacer gratis, llama la atención incluso para mi GACO. Okay, Ok, Fabián, la verdad es que no lo he checado. Eh, me, ¿Me lo puedes reenviar, por favor? Discúlpame, es que he estado súper ocupado estos últimos días. Mándamelo, por favor, con mucho gusto. Uh, el mazo de Refold no funciona así. No, Fer, justamente el mazo de Refold hace lo que acabo de mencionar: de que te pone la palabra, te la da en español, sí. Luego te da un ejemplo, un ejemplo en, en contexto. Y la idea del mazo de Refold no es nada más aprenderse la palabra y ya sino empezar a reconocerla en, en como ya dentro de la de la media que estés consumiendo de acuerdo y eso poco a poco lo que va a hacer es que la adquieras pero si empiezas a pensar ah, despides, a pesar de despides, a pesar de despides, a pesar de nunca vas a dejar de pensar en español hay que nada más estar, hay que nada más ver a la palabra en el ambiente en el que está, en el ambiente en el que se usa, de acuerdo. Eso, eso es lo verdaderamente importante para poder adquirir la palabra. para Y por si aún no me entendieron, con el mazo de Ripple vas a aprender la palabra y una vez, durante la inmersión, ahí es cuando la adquieres. Cuando ya ni siquiera piensas, ah, significa tal. Simplemente ya sabes lo que es, de acuerdo. E -e eso es lo que, eso es lo que creo que a muchas personas les falla eso. Eh? Y no es que les falle eso tal cual, sino que les falla entender. Cómo, cómo, ¿Cómo funciona esto? ¿De acuerdo? A ver. Uh, vamos a ver por acá. Me pregunta Ángel, ¿qué hiciste el día de hoy antes de prender directo? El día de hoy. Ay, me tapa la cara esta cosa. El día de hoy, antes de, del stream, estuve. Uh, fui al gimnasio y uh, grabé un video el día de hoy. Que acabando este directo, me voy a poner a editar. Porque es el, el video que quiero. Que salga mañana. Así que todo mi día de hoy va a estar ocupado editando ese video porque quiero que salga mañana a primera hora. Y es un video relativamente fácil de editar. Así que espero que les guste bastante. Ok. Dice Jordi: Yo cumplo el 29 de junio. ¿Tú cuándo cumples? Eh, También el 29. Chócalas. Cumplimos el mismo día. Eh. Um, Dicen por acá, a ver, dice José Luis. Estoy iniciando de forma sola a aprender inglés desde cero. ¿Qué me recomiendas hacer? el José Luis, literalmente tengo como miles de videos al respecto. Elige uno, depende de. Tengo video de. tengo un video de un reto de un mes, de dos meses, tres meses y seis meses. Y recientemente hice uno para personas que están empezando desde cero o personas que ya empezaron pero no pueden hablar todavía. Entonces elige cualquiera y te va a servir. Ok. ¿Vale la pena el mazo de Rifles? 100%, 100%, 100% que sí, definitivamente. Eso sí, recuerden que si ya están en un punto en el que ya llegaron a cierta comprensión del idioma, pero todavía no pueden hablar, quiere decir que entonces aquí lo que nos está fallando es que no hemos hablado con nativos lo suficiente. Entonces, para eso yo recomendaría, ahí está nuestro Discord, donde poco a poco van a llegar más personas. O si no, clases de inglés en Cambly. Tengo miles de videos también donde hablo sobre Cambly. Chequen alguno, por favor, para que tengan una idea. Y ahí les dejé el código también. ¿Ok? Entonces, uh, dice por acá... Uh, a ver qué dicen por acá. Vamos a intentar uh, responder alguna otra pregunta. Uh, dice, Tronchi, cómo te quiero, mis salas? Muchas gracias. Y a ti, a ti también. Gracias, gracias. Uh, dice acá, testing. Tienes razón acerca de no traducir, pero hace unos meses apliqué a un trabajo como un intérprete, y desde allí lo traduzco todo, pero también cometo errores a causa de eso. ¿Algún consejo? Bueno, es que si vas a ser intérprete. Ahora eh, pues tienes que interpretar lo que están diciendo. Ahí, pues, es parte del trabajo, ¿no? No puedes evitarlo. Y de hecho, yo opino que una persona que es intérprete. tiene. es mucho más complicado porque necesita entender e interpretar el idioma. desde el inglés o bueno desde el español al inglés o viceversa dependiendo y eso se me hace mucho más difícil que simplemente hablar porque tienes que tener mucho cuidado con lo que dices lo que cómo lo piensas y cómo lo externas al momento de estar a, 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 realizando tan ardua labor en mi opinión y lo digo como alguien que en su momento fue eh, traductor e intérprete freelance es de lo más difícil de hacer y por lo mismo no entiendo por qué la gente quiere aprender inglés desde la traducción, siento que es tan complicado. O sea, es, es, es muy difícil aprender inglés traduciendo o interpretando porque no, no... Eh. Así no se aprende un idioma. Eso es lo último que puedes hacer, hacer con un idioma. Ya, ya tienes que ser experto para poder hacer eso. Uh, ¿Tu memoria mejoró al saber otros idiomas? Fíjate que, eh, Franco, todavía se me olvidan mucho las cosas. Y creo que no es que mi memoria haya mejorado, según yo. Quizá tenga que hablar con Pablo Lomelí al respecto para que él me diga. Pero lo que ha mejorado mucho es mi organización. Como, por ejemplo, tengo el día muy medido en, en, en algunos días. Entonces es como de, ok, eh, tengo que hacer esto, esto, esto y esto. Y ya lo hago. Empecé utilizando Notion para ponerme como cierta, eh, cierto orden en mi día. Pero ahorita ya lo puedo hacer normal. Es como de, ah, sí, son las 8 de la mañana. Es hora de hacer Anki. Ah, son las 10. Ok, vamos a desayunar. Y en lo que desayuno, voy a ver alguna serie o película. Y así voy, ¿no? O sea, esto. Listo. Ajá. Um, me, me pregunta Brian, ¿en, ¿en dónde estás viviendo ahora? En México. Estoy en México en este momento. Uh, me pregunta Jefferson, ¿cómo es que eres tan disciplinado? Fíjate Jefferson, te voy a decir un secreto. Hay días que me siento sin ganas de hacer nada. Y creo que es muy común, ¿no? Uh, de repente digo, Dios mío, hoy no tengo ganas de hacer nada. T tengo unas ganas de estar de ocioso, como no tienes idea. Y lo que hago es que al final yo soy el causante de mis propios malestares o de mis propios beneficios. Y hago, hago un trato conmigo mismo. Es como de: A ver, eh, me pasa mucho en el gimnasio. Es como de: A ver, a ver, a ver, a ver, Alberto. A ver, Mr. Salas. Ok. Hoy claramente no tienes una pizca de ganas de ir al gimnasio. Entonces hagamos un trato. No vas a salir al gimnasio, pero hoy vas a comer mucho menos. Entonces, ¿no? Y pongo las dos así. ¿Qué eliges? ¿Comer menos o ir al gimnasio? Y a veces de, de, definitivamente no quería ir y digo, ok, voy a comer menos y ya. O sea, pero siempre es como un trueque. Con, el, con los idiomas, por ejemplo, hay días, lo crean o no, donde no tengo ganas de estudiar. Me pasó hace poco, hace como dos días. No tenía nada de ganas de estudiar así en absoluto. Estaba harto y yo nada más quería jugar videojuegos. Eso es todo lo que quería hacer. Venía llegando de un viaje y yo quería jugar mis videojuegos y no quería hacer nada. Entonces me puse a pensar, a ver. Voy a echar a perder Este. Mi esfuerzo en japonés. Nada más por estar jugando eh, World of Warcraft. Voy a hacer eso. O sea, voy a tirar toda la basura. Eh, hey, gracias, Josésimo, por, por volverte volver primero muchas gracias. Muchas gracias. Bienvenido. Uh, y entonces dije: No, 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 ¿para qué? O sea, no, no vale la pena. Ya, ya poniéndolo así, no vale la pena. Entonces hago lo del juego. Ahora. Hay veces que el juego gana, ¿eh? Les voy, a, les voy a ser completamente sinceros. Hay veces que el juego gana y entonces digo, ok, vamos a hacer algo. Voy, voy a jugar todo el día de hoy, pero voy a jugar de jugar. Así me voy a pasar 12 horas jugando mi videojuego y mañana le voy a dar el doble a mi estudio. Y básicamente, en promedio, termina siendo lo mismo, porque estudié el doble en un día. Pero ese es el truco. Ser disciplinado no es nada del otro mundo. Es simplemente tener organización y hacer contratos y trueques y negocios contigo mismo. ¿Ok? Me pregunta por acá Kendo. ¿Crees que impacte mucho el dejar de estudiar un día? No, para nada. Un día es nada. Ahora, eso sí, hay, hay veces que yo voy al gimnasio. Y luego al otro día digo, ay, hoy tampoco tengo ganas de ir al gimnasio. Ahí sí, dos días creo que todavía en cuanto al gimnasio no hay problema. Ya al tercer día, si aún no tengo ganas, ahí es cuando digo, ok, a ver, a ver, vamos a ir hoy. No me interesa qué va a pasar hoy, pero voy a ir hoy al gimnasio, hoy. Ah, pero es que resulta que hoy es más complicado porque tengo que hacer un directo. Hoy voy a ir al gimnasio y a ver cómo le hago. Así, o sea, ese es mi <laughs> mi límite. Tres días de no hacer lo que tengo que hacer es demasiado. En cuanto al gimnasio, en cuanto a estudiar, dos días. Es como si al segundo día todavía no tengo ganas de estudiar, es como de no, a ver, ya, voy a estudiar hoy. Me encanta. Ajá. Me, perdón, me, no me importa. No me importa lo que tenga que hacer. Hoy voy a estudiar. Adiós. Y hay veces, chicos, que estoy a las 2 de la mañana estudiando porque no me dio tiempo en el día. Ah, es más, ni siquiera, ni, ni siquiera tengo que mentir al respecto. Las personas del Discord me han visto conectado a esa hora y les estoy diciendo, hola chicos, ¿cómo están? Estoy estudiando en Anki. Porque esa es la hora en la que pude. Y ni modo. Si esa es la hora en la que pude. Es mi propia culpa, porque claramente, si no lo hice antes, fue porque me organicé mal o porque le di prioridad a otras cosas. Ni modo, así son las cosas, ¿de acuerdo? Pero siempre tienes que ponerte y hacer un trato contigo mismo, ¿ok? Entonces, eso es lo que les puedo decir. Estudio todos los días y cuando no puedo estudiar un día, estudio el doble al siguiente día, ¿ok? Eso para mí es lo más importante. Y esto lo aprendí haciendo dieta, ¿ok? Esto lo aprendí haciendo dieta. Porque no vale la pena tirar, tirar por... <laughs> Imagínate que estás comiendo bien cinco días, que es difícil comer bien. O sea, comer bien me, re me refiero a déficit calórico, cosas saludables, etc. Y llegas a, al fin de semana y comes pizza, hamburguesa y todo y te vas con tus amigos que se la pasan comiendo papitas y jugando juegos de azar y así, y están fumando y tomando y tú estás ahí también. Es como de, bro... Ya, mejor, pues, ¿para qué haces dieta si la vas a echar a perder el fin de semana, no? O sea, entonces, aplico la misma lógica para, este, para estudiar. ¿De qué vale la pena estudiar cinco días seguidos y luego no hacer nada el fin de semana? Mejor no voy a aprender el idioma. Claramente no tengo ganas. Es algo un poco, este. Eh. Suena cruel decirlo así, pero es la verdad. O sea, si eres de esas personas, quiere decir que le estás dando poca prioridad a tu idioma, en mi opinión. Eso es lo que yo opino. ¿Ok? Me pregunta por acá Maribel que si puedo ver varias veces el mismo capítulo de una serie. Sí, y no nada más puedes verlo, lo, re, lo super recomiendo. Entre más veces veas el mismo capítulo, mejor incluso. ¿Ok? Dice por acá Mauricio: queremos un video de temas mínimos para empezar con el input. Eso no existe, no hay nada. De es más, pregúntame cualquier cosa de gramática de japonés y yo no te puedo decir nada. Pregúntame algo de alemán y probablemente tampoco te puedo diferenciar un caso del otro. Que eso me ha llevado a tener errores de repente, pero nada que un poco más de inmersión no corrija. Entonces no, no, este, no crean que es tan necesario como muchas personas les han hecho este creer, ¿ok? Uh, dice por acá Captain Nightmare. Tengo que adquirir inglés por necesidad, pero me distrae la media coreana que veo. Simplemente, mi estimado, tienes que ver esos dramas coreanos o lo que sea que veas en coreano en inglés. Y ya. Vuélvelo parte de tu rutina. Si algo te gusta, vuélvelo parte de la rutina. Dice por acá Fabián Soto. ¿Qué dice por acá? Dice: ¿Cuánto tiempo crees que me tome ser fluido en, en italiano empezando desde cero y, y dedicándole tres horas diarias? Como seis meses, porque el italiano cuesta muy fácil de hablar. Es, una, es un idioma muy fácil, muy fácil de hablar, se entiende bastante, tiene muchos cognados, o sea, palabras que se parecen del español al italiano. Y creo que es muy fácil conseguir inmersión porque se, se me hace muy sencillo el italiano en comparación de otros idiomas donde tienes que aprender cómo se lee, palabras nuevas, etc. Eh, creo que es muy fácil empezar con italiano, con francés, con portugués, con todos estos idiomas. Creo que es bastante sencillo, en mi opinión. Dice por acá Bones, llevo dos años aprendiendo español y veo tus videos para practicar la comprensión porque hablas rápido, pero claro, gracias por todos tus consejos, muchísimas gracias Bones y ¿sabes qué? te voy a decir algo, gracias, gracias por los 5 dólares, te voy a decir algo estoy muy contento de escuchar eso porque en mi vida especialmente cuando estaba en la universidad jamás habría creído el poder escuchar algo así de alguien que no se estuviera burlando de mí porque yo como ya les he comentado en algunas ocasiones soy un tartamudo funcional y hoy en día sigo diciendo que soy tartamudo, pero se dan cuenta, por ejemplo, cuando estoy hablando ahora con todos ustedes aquí en vivo, rara vez me detengo, casi, casi, casi ya nunca, puedo hablar de manera seguida. Y es rara la vez en la que tartamudeo ahora. Creo que me he curado un poco de ese mal y creo que tiene mucho que ver con hablar con todos ustedes. Y especialmente me di cuenta cuando sucedió esto en los en vivo, en, en, en estos live. Ahí me di cuenta como de, oye, de verdad tengo la capacidad de hablar seguido como por dos horas sin, sin trabarme uh, sin trabarme mucho porque de repente me trabo está eh, wow no increíble y quiero decirles algo esto no fue casualidad fue una mm, un reto que me puse a mí mismo yo sigo a un youtuber que hace videos de videojuegos que no tiene nada que ver de idiomas y en una en una ocasión y muy recientemente este, le le preguntaron cómo es que tenía una adicción tan bonita él al hablar. Y él dijo que lo que intentaba hacer era quitar de su vocabulario las palabras como que nada más llenan eh, un vacío que hay ahí. Por ejemplo, en inglés, el um, um. Right. So, esas palabras. Él no las dice. Intenta mejor llenarlas con palabras que tengan un poquito más de significado. Y cuando empecé a intentar hacer esto en mis directos que es bastante reciente, por cierto, me di cuenta que ya dejé tanto de tartamudia. Eso, las filler words. Gracias, Justin. Y pues... Ahora intento no usar tantas filler words. Tantos... Eh, ¿cómo, ¿Cómo se llaman? Este, muletillas en, en español. Intento no usar tantas muletillas y eso es todo. Entonces, muchísimas gracias, de verdad. Gracias, gracias por ese comentario, Bones. Me, me llega al alma porque... Uh, de verdad que lo estoy intentando muchísimo. Quiero mejorar más. No nada más el aspecto visual de los directos. No nada más este mi inglés, mi japonés, sino también mi español. Creo que muchas veces descuidamos nuestro idioma materno por querer aprender como 10.000 más idiomas y, y ni siquiera somos buenos hablando español, ¿no? Creo que hay que tener un poquito más de uh, conciencia al respecto. Y es lo que yo estoy intentando hacer. Y quizá por eso recientemente más gente dice que mi español es más claro. O que es un poquito más um, certero al momento de hablar. Um, ¿Qué dicen por acá? A ver, este, eh, dice Ángel, ¿por qué no haces videos de shadowing para que pueda imitarte para practicar shadowing? Porque como no soy nativo, eh, no me siento a gusto hacer un video como para shadowing. Prefiero hablar en español o hacer videos en inglés para. En mi canal, en mi canal secundario, por ejemplo. Ahí hago videos en inglés hablando de cualquier tontería que yo quiera. <laughs> y ya. Uh, me pregunta por acá, Jessica, mi Salas, si estoy haciendo mi mazo de Anki, entonces le debo poner ejemplos a las palabras o no le pongo la traducción, sino el significado o qué hago. Uh, creo que si puedes imitar algún mazo de refold, se me hace como la mejor opción porque son, este así ya sabes, la palabra, el significado en español, el, el, el ejemplo este, en, ¿cómo se llama? El ejemplo en un contexto para que más o menos entienda y eso es todo. Es lo que yo haría, o sea, pero sí esas tres cosas, ¿no? Palabra en inglés, significado en español, eh, contexto, y a lo mejor alguna nota, ¿no? Que tú le quieras decir. Um, dicen, a ver, dicen por acá. <laughs> algo nuevo respecto a ya saben quién. Uh, a inglés cerrado. No, nada. Hasta ahora nada. Eh, ah, tengo una invitación abierta con ellos para hablar. Y creo que si sí quieren hablar conmigo y hacer un video aquí en el canal, no se preocupen no es patrocinio, es nada más eh, defendiendo un poco su plataforma y sinceramente a mí sí me gustaría a mí sí me gustaría eh, eh, pero no quiero que se malentienda y... porque les dije, ok si hacemos esto no va a haber ningún link en la descripción o en los comentarios ni nada, porque no quiero que se entienda que, que me pagaron para hablar bien de ustedes o algo así, no, porque al final si sí corrigieron su plataforma o si sí van a hacer algo al respecto, cool, pero si no no eso es lo que les dije ¿no? hasta ahora no he recibido respuesta pero espero que pronto me... o yo soy el que no ha respondido, tengo que revisar ese correo no me acuerdo, ya tiene, ya tiene un rato ese correo, ok uh, me pregunta por acá eh, Dayan Quintero, el mazo de riffle sobre sonidos del inglés, en qué etapa de aprendizaje recomienda hacerlo eso es lo cool de ese mazo, de hecho uh, spoilers, ese es el video de mañana, para los que tienen ahí dudas de qué se trata esto Puedes hacerlo desde que inicias, pero yo la verdad eh, quizá ir a la, a la mano con esos dos mazos, el de, el de vocabulario y aparte el de, el de fonética. Porque la fonética, mmm, si yo volviera a aprender inglés, si sí la estudiaría desde el inicio definitivamente, porque hace, hace que todo sea más, más, más fácil, ¿no? O sea, aprendes los sonidos y aprendes a diferenciar el "-a", uh, del "-a", uh, del "-a". Uh, sonidos completamente distintos que no tienen nada que ver entre sí y que mucha gente simplemente dice ah todo el tiempo <laughs> no por ejemplo um, dice rincón de kendo murf ¿Crees que sea sa sale rentable minar oraciones a mano no es que no sé ustedes chicos pero yo aprecio muchísimo mi tiempo entonces si voy a pasarme do este cuatro o cinco minutos uh, déjame quito esto un momento si yo voy a pasar cuatro o cinco minutos minando oraciones a mano y puedo evitar hacer esto a mano pagando cinco dólares al mes o algo así, creo que prefiero hacer eso mil veces porque esos cinco dólares al mes me van a ahorrar horas de estudio. Y pues probablemente, eh, depende de tu trabajo, quizá ganes cinco dólares en una o dos horas de trabajo, ¿no? Entonces yo creo que por ahorrarte tantas horas de trabajo... Y hacer todo el proceso mucho menos doloroso, yo creo que sí valdría la pena esos 5 dolaritos, ¿no? Lo que no vale la pena ya es cuando un curso cuesta como mil o 500 dólares para ahorrarte tiempo, es como de, ah, eso ya está un poco sospechoso, la verdad, ya, ya, ahí sí ya no confío, ¿ok? Ok, uh, dice por acá Franco, ¿una vez soñaste con varios idiomas al mismo tiempo? No, jamás me ha pasado. No, creo que alguna vez he soñado en inglés, pero no estoy seguro, casi nunca me acuerdo de mis sueños. Ah, perdón, agüita, agüita. Me pregunta por acá Brian: ¿No te hubiera gustado quedarte a vivir en Japón? Ah, quizá a futuro me gustaría ir a vivir a Japón, pero por ahora México me gusta más porque aquí está toda la comida que me gusta, la gente que quiero. Uh, este, incluso uh, <laughs> me gusta que el país es un poco impredecible. Eh, ya ven que tenemos aquí la frase de México mágico. A mí se me gusta mucho, la verdad. Me gusta mucho. Mi grupo de Discord. Les vuelvo a dejar el, la invitación al Discord por acá. Denme un momento. Ahorita ya, ahorita ya se las paso. Para los que acaban de llegar. Este. Ay, ah, por cierto, recuerden dos cosas. Uno, tenemos otro directo. El día miércoles. Ok, el día miércoles. A la misma hora. Por el mismo canal. Ok, tenemos, vamos a tener otro directo. Eh, ¿Dónde demonios está? Aquí está. Les dejo aquí el Discord. Va, servidos, ahí está mi Discord. Y vamos a tener el directo, perdón, vamos a tener un directo el día jueves, el día de mi cumpleaños. Eh, ese es en la mañana, ¿ok? Ese va a ser a las 10 de la mañana. Uh, hora, hora Ciudad de México. Así que si no, a lo mejor si están haciendo otra cosa ese día, vengan porque ese día va a haber regalitos, va a haber anuncios, va a estar cool, va a estar bonito ese día. Uh, no les voy a decir exactamente qué vamos a hacer, pero créanme que va a estar cool. Según yo, va a estar cool. Ahí ustedes gran si, si les gusta o no. ¿Ok? <coughs> va. Entonces, ahí entren al Discord si pueden, ¿de acuerdo? Mm. Uh, dicen por acá... ¿Recomiendas ver Black Mirror en inglés como input? Sí, por supuesto. Mientras sea originalmente en inglés, creo que no hay problema. A ver, dice por acá José Luna Mis Salas, tú dices que ver el contenido como series y películas debe ser disfrutable pero es que por un problema de visión no puedo leer subtítulos, tengo que pausar y pausar y no logro disfrutar para mejorar. Entonces, nada más, José Luna <coughs> puedes hacerlo con el puro audio sin subtítulos. O sea, los subtítulos lo que hacen es que el proceso se vuelve más fácil, más disfrutable, más sencillo. Tú simplemente te vas a saltar esa parte porque va a ser complicado. Y por cierto, te recomiendo que si puedes arreglar ese problema que tienes de visión, lo hagas a la brevedad posible. En mi caso, por ejemplo, simplemente fueron unos lentes. Yo también no puedo ver la televisión de lejos porque no alcanzo a leer los subtítulos. Si tu problema no se arregla con lentes, entonces sí, definitivamente yo dejaría de utilizar subtítulos y nada más me voy directamente al audio y ya, porque literalmente no tienes otra opción. ¿Ok? Eso es todo. Uh, Cuando una charla con Luca me encantaría, me encantaría Cortés, pero no sé, este, creo que Luca está siempre muy ocupado, no sé, pero sí me gustaría hablar con él, especialmente para que hablemos sobre eh, Anki, por ejemplo, así cosas en las que no estemos de acuerdo, ¿no? Para que ambos podamos aprender del otro, se, se me hace, se, es lo que más me gusta. <coughs> este, ¿qué dice por acá? Dice, uh, dice Watt que ha encontrado una similitud entre entre Carlos de YouTube TV y yo. Ok. Um, no sé por qué. ¿Será porque ambos hablamos español y tenemos barba o algo así? La verdad es que no sé. <laughs> o sea, no está malo hacer input sin subtítulos. No, para nada. De hecho, ese es el sueño, ¿no? <laughs> el sueño es poder hacer input sin necesidad de subtítulos. Por ejemplo, si yo hoy en día hiciera una guía para japonés, yo recomendaría hacer inmersión. Sin subtítulos al principio, porque no vale la pena. O sea, yo me di cuenta que estaba perdiendo mucho tiempo y energía intentando leer japonés al mismo tiempo que escuchaba. No se puede. O sea, si no, no sabes los suficientes caracteres, no sabes eh, reconocer ciertos kanji en ciertos contextos. Es, es, es malísimo, es malísimo. Entonces, si hoy en día hiciera una guía nueva de japonés, yo diría: Ah, sí, si van a hacer la inmersión desde el inicio, tienen que hacerla sin subtítulos. O sea, es lo que haría. Para inglés, eh, no lo sé. Yo aún así usaría, usaría subtítulos porque te empiezas a acostumbrar a cómo suenan las palabras, pero bueno, eh, depende de cada quien, pero no, no es malo usar el puro audio nada más, no, para nada. ¿Ok? Este, ¿qué dicen por acá? Eh, <coughs> Dice Augusto, mis Salas, eres genial, muchas gracias por existir y por todo, muchísimas gracias Augusto, te mando un abrazote. Um, Maribel dice, ¿qué más me recomiendas además de usar Anki y ver series para hacer el input más activo? Es lo que yo hago, <laughs> no sé, sab no sabría qué más agregarle, sinceramente, para hacer el input más activo es el minado de oraciones y ya es lo que más hago. porque ¿Y por qué no hago más, por cierto? Porque si hiciera algo más dejaría de ser divertido, disfrutable, me voy a aburrir, lo voy a dejar, ya me ha pasado muchas veces. Esta es la única vez que he sido constante al momento de aprender un idioma. ¿Ok? ¿Sacarás otro libro? Está en los planes, yo. Está en los planes. Dice Arthur, ¿cuándo debo empezar a hablar en inglés? ¿Y cómo puedo empezar? ¿Qué me recomiendas? También tengo un montón de videos al respecto de esto. Pero es este. hablar en inglés es. De hecho, en mi, en último, en mi último video que hice, fue para gente que aunque quiere empezar a, a hablar en inglés y no sabe cuándo. Es cuando puedes entender más de la mitad de lo que escuchas. Ahí creo que ya tiene sentido empezar a hablar. Ok. Um, dice por acá Diane Quintero: ¿Qué piensas del método bidireccional de Luca? ¿No es traducción ese método? Eh, no estoy familiarizado con él, así que no quiero comentar nada. Pero cualquier cosa que sea pura traducción, no creo que sea bueno. Pero Luca es una persona muy inteligente. No creo que, no creo que utilice pura traducción. No. Debe ser, debe ser traducción, pero algo más ahí metido. No sé de qué sea, pero dudo mucho que Luca use traducción directa para aprender un idioma. Um, dicen por acá. Este, dice Jessica, estoy tratando de hacer input comprensible. Estoy viendo mi serie con subs en inglés y entiendo lo que pasa. Y la idea, pero hay muchas cosas o palabras que no sé qué son. Sí, así es, Jessica. Mientras entiendas lo que está pasando en la serie, la idea principal, qué es lo que sucede, quién es este personaje, qué es lo que hizo, por qué lo hizo, etcétera, aunque no entiendas la frase entera, palabra por palabra, no pasa nada. Digo, es normal. Aún no sabes el idioma. Es, eh, pero poco a poco vas a ir adquiriendo esto. Se supone que lo que debería estar pasando es que conforme pasan los episodios, la serie, la película, etcétera. Se vuelve esto más y más sencillo cada vez, y por eso utilizamos Anki para aprender más y más vocabulario. Así no nada más aprendemos vocabulario al momento de estar viendo la serie o película, sino que también vamos a aprender más vocabulario al momento de, de, de estar utilizando el mazo de Anki, y esas palabras las empezamos a reconocer en la serie o película. Entonces es como un doble esfuerzo al momento de entender. Ah, entonces sí, no te pasa... Ah, por ejemplo, te puedo decir en este momento que yo cuando estoy viendo algo en japonés, entiendo como, ¿qué será? ¿La mitad de las cosas? O sea, entiendo la mitad en cuanto a palabra por palabra, sí, como la mitad entiendo, más o menos, pero entiendo todo lo que está pasando. Entiendo quién es el personaje, qué fue lo que pasó, por qué está llorando, bla, 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 todo eso. Y eso es lo importante, porque poco a poco esas palabras al menos las importantes, las vas a ver una y otra vez porque se van a repetir y va a ser mucho, mucho, mucho más sencillo eventualmente llegar a, a aprender ese idioma, ¿de acuerdo? Um, dice por acá señor Shiu, Mr. Salas, en mi caso no me gustan tanto las series o películas, cambié eso por libros y mangas en el idioma, buena idea, además de agregarle un hora de Anki, ¿sirve o faltaría algo más? No, está perfecto, simplemente haz eso, eh, a lo mejor nos va a faltar, bueno, si tienes libro, Quizás sería buena idea que fueran audiolibros, ¿no? Para agregarle este, pues ahí algo a. Oigan, estaba tapando mi libro, mi, mi botella de agua, ¿por qué no me dijeron? Entonces, uh, si, si son audiolibros, está bien, porque creo que falta el componente del audio, ¿no? De, de eso. Entonces, yo creo que es lo que haría, ¿ok? <coughs> hmm. Dice eh, Edilbert que puede leer, pero le cuesta escuchar. Para todos ustedes, audiolibros es la mejor solución. Porque van a poder. Si ya, si ya les es fácil leer, leer con el audio atrás y prestarle más atención al audio que a lo que leen va a ser una gran diferencia. Pruébenlo. ¿Ok? Um, ¿Por qué ya no juegas en Twitch? Porque eh, tengo el tiempo muy limitado y ya no puedo jugar nada más por ocio. Estoy jugando con mis amigos de siempre o estudiando. Fin. No, no. No he, no he tocado mi Nintendo Switch en mucho tiempo y eso que lo usaba para japonés, pero simplemente dije, no, ahorita tengo que hacer otras cosas porque no tengo tiempo de hacer todo y tengo que priorizar ciertas actividades. Ok. Um, <coughs> dicen por acá, yo lo que hago es leer el manga minando y después ver la serie tratando o reconocer sin subs. Sí, también, eso es otro, de hecho es lo que yo recomiendo en mi último video. Uh -huh. Muchísimas gracias Astrid, un abrazote, gracias, gracias. Uh, ¿A qué nivel se puede empezar a usar Cambly? Cambly, el patrocinador de este video, lo pueden utilizar cuando ustedes quieran, muchachos. Eso sí, yo les voy a comentar algo sobre eh, el uso de Cambly. Miren, por si no saben, tenemos una oferta hasta el día de mi cumpleaños, se las vuelvo a dejar ahí. Es una oferta del 50% con ese código y en ese link, ¿va? Se lo, los voy a medio spamear, ahí los spameé dos veces con la oferta. Uh, por favor, úsenla, creo que les va a servir bastante. Este, pero sí, la... Um, uh, Cambly y cualquier nativo, eh? por cierto, no es necesariamente con Cambly, aplica esta misma idea de que sea en el momento que tú creas necesario, que ya sientes que puedes hablar un poquito tú solo y crees que ya te podrías beneficiar de estar hablando activamente con otra persona. A mí me gusta, por ejemplo, decir, ya entiendo la mitad. Yo por eso me, me empecé a hablar con japoneses, porque me di cuenta que ya al momento de ver las series y películas ya entendía como la mitad, así bien, de las palabras y dije, ah, creo que ya podía poder hablar y sí, efectivamente pude hablar. Entonces, con el inglés también debería ser más sencillo. ¿Va? Ok. Um, <coughs> bien. Um, me pregunta por acá Emanuel. ¿Cómo son los tiempos en Anki? Cuando yo estudio, el tiempo termina cuando el mazo termina y ya. No entiendo tu pregunta, discúlpame. Pero Anki es, se rige por palabras, no por tiempo. No hay tiempo involucrado en Anki. Si pones 10 palabras, tienes que aprender 10 palabras nuevas al día. Y eso es todo. Eh, yo perdí el mazo de Anki que compré. Qué lástima. No, para nada, eh, English. Si, si, si te acuerdas de, de tu cuenta, puedes entrar a la página de Refold y volverlo a descargar sin ningún problema. Dice por acá Joel Adán, profe, estoy aprendiendo el mazo de rifle en inglés. ¿Me recomiendas aprender por completo cada palabra al 100 o solo tener la idea de la palabra? No, no, no. Esa tienes que saber al 100. La idea de ese mazo no es nada más ver las palabras una vez y ya, sino tener todas las palabras. Déjenles muestro para que tengan una idea. Este, antes de irnos aquí. Ya, 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 Llevo aquí ya dos horas, Dios mío. Miren, por ejemplo, este es mi mazo de rifle de japonés que utilicé. Si se dan cuenta, en mis stats. Aquí dice, por ejemplo, que tengo 899 palabras ya maduras y me falta todavía 101, ¿ok? Porque 101 palabras aún no están tan bien aprendidas como las otras, como, como las demás, ¿no? Hasta que esto de mature no diga 950, 980 al menos, significa que no has acabado. Porque ya aprendí las 100, ¿no? Mira, aquí dice, ya aprendí las 100 palabras, ajá. Pero, este, sí hay que aprenderlas y madurarlas, en mi opinión. ¿Ok? Es todo. El video de MiGaku, no sé. Espero tenerlo listo la próxima semana. ¿Ok? Pero bueno. <coughs> Dice por acá Arthur: ¿Cómo se me ocurrió la idea de subir videos y darnos esos hermosos consejos para aprender un idioma de manera autodidacta? Me frustraba mucho cada vez que yo hacía algo distinto en mis trabajos, dando clases de inglés que era, este, no sé, dando una clase a, una, a alguna escuela o algo así. Por ejemplo, uh, en algún momento me regañaron porque yo iba a la clase y si estaba pasando algo interesante en el mundo, yo utilizaba eso como tema y hablaba de eso en la clase en lugar de tener una clase formal. Y este, en algún momento algún alumno creo que se quejó con el maestro de, oye, nada más hablamos en la clase, pero hablábamos en inglés, o sea, era, era todo en inglés, era... Uh, What do you think about this? Yeah, it's very, very uh, interesting, isn't it? Así como empezamos a hablar y entonces eh, muchos alumnos eh, creo que pensaban que eso era como yo no querer tener clase, ¿no? Pero realmente es una manera de tener una clase mucho más eficiente. Eh, pero pues no se daban cuenta de que eso podía servir o no les gustaba, también puede ser. Y entonces eso era frustrante. Y también yo me daba cuenta de alumnos que llevaban meses o años en la escuela y no avanzaban especialmente en, en los trabajos donde trabajé frente a grupo en una escuela eh, no, no tanto en, un, en centro de idiomas y era muy muy frustrante y yo de mientras aquí aprendiendo alemán en mi tiempo libre jugando videojuegos y viendo películas y sin esfuerzo alguno realmente y estas personas pagando miles de pesos miles de dólares por Ir a perder su tiempo a la escuela con maestros que no entendían cómo aprender un idioma. Y cuando estuve en Londres, me pasó que um, pues estaba yo encerrado por la pandemia, básicamente. O empecé a estar en. Empecé mis videos antes de que empezara a suceder todo esto, pero hice más videos durante la pandemia. Porque pues dije, ah, siempre quise hacer videos, ahora tengo más tiempo libre, pues hagámoslo, hagámoslo de una vez, ¿no? Y me puse a hacer videos. Hablando de esto, de que el inglés aprende en inglés, de por qué yo aprendo así, lo mejor, la mejor manera de aprender es de esta manera y así, o sea, etcétera. Cosas que ya. Yeah. ¿Ok? Es todo. Pero pues sí, um, es por eso que empecé este canal y me alegra mucho que haya resonado con tanta gente que se siente identificada en. Creo que mucha gente se sintió identificada cuando les dije: no es que tú seas tonto, es que estás aprendiendo. De la manera tonta en la que casi todo el mundo lo hace. Pero casi ninguno de los que usan eso es tonto. Simplemente el método es tonto. Es ridículo. No tiene sentido. ¿Por qué no aprendes inglés como aprendiste español? Claramente te funcionó, ¿no? Bueno, apréndelo así, pero ahora para inglés. Fin. Esa fue la premisa de mi canal y resonó con mucha gente, afortunadamente. Ok. Ok. Voy a tomar eso como una señal de que voy a terminar el directo. En este momento. Entonces, este. Um, compre mi libro de Sera Políglota. Aquí está toda esa historia por si les interesa también saberlo, disponible en Amazon. Este, y chicos, muchísimas gracias. Les agradezco mucho. Este, si tienen alguna otra pregunta, este video se va a quedar aquí disponible en, en el canal. Nada más tienen que darle en la pestaña de en vivo. Por cierto, déjenme, les muestro rápidamente en caso de que no sepan que ustedes pueden entrar al canal de Mister Salas déjenme entrar aquí y está la pestaña de videos y la pestaña de en vivo entonces aquí aquí están todos los en vivo que he hecho hasta ahora por favor este dense una vuelta aquí lo pueden ver y si tienen alguna pregunta les recomiendo que dejen ahí alguna duda y es más fácil responder ahí va entonces les agradezco mucho Cuídense, nos estamos viendo chicos, les agradezco tanto tanto de verdad que se den una vuelta por esos directos. Recuerden que tenemos un directo uh, tenemos un directo el día de uh, el miércoles a la misma hora, mismo canal, aquí Mr Salas y luego otro al día siguiente el jueves a las 10 de la mañana, el día de mi cumpleaños. Ese va a ser el que estamos esperando con ansias. Y bueno, nos vemos, cuídense, hasta luego chicos, un abrazo hasta donde estén, muchísimas gracias por darse una vuelta y recuerden que pueden ver este video, lo voy a dejar ahí. Cuídense y hasta luego, tengan un muy, muy bonito eh, fin. No, eso, eso no es fin de semana, un muy bonito inicio de semana, más bien. Entonces, gracias y hasta luego. Me acabo de dar cuenta que nunca puse la música de vuelta. Bueno, ahí la tienen. Ya la puse de vuelta. Se me olvidó poner la música de vuelta. Bueno, <coughs> pequeños errores, ¿verdad? Pequeños errores, va. Cuídense, nos vemos chicos. Hasta luego. Bye bye, futuros películas. Gracias por darse una vuelta y nos vemos muy, muy pronto. Hasta luego. Chao, chao.